estamos ya en el aire, creo que me deberíais estar escuchando. Y perdonad porque empecemos así de rápido, porque es que han empezado sin prácticamente avisar, sin darle ni un segundín a esto. Así que bueno, vamos a ver. Creo que me deberíais estar escuchando. Vale, voy a bajar la música un segundín. Vale, ya le he bajado un segundín, que me deberíais estar escuchando. Voy a comprobar a ver qué tal se escucha. Vale, ahí me deberíais estar escuchando bien. Vale, perfecto. Creo que ya me escucháis perfectamente. Si veis que hay algún problemilla, me lo comentáis, me lo decís, ¿vale? Bueno, he de decir que hoy estreno absolutamente todo, desde ordenador hasta micro nuevo, todo. Así que si escucháis algo mal, me lo decís, ¿vale? Yo estoy escuchándolo por otro lado. Creo que debería escuchar bien. A ver, dejadme un segundín que voy a poner esto mejor por aquí. Vale, ya digo, creo que se debería escuchar bastante bien todo, pero bueno, si veis que hay algo raro, que escuchéis algo mal, que veis algo mal, me lo comentáis, ¿vale? Ya estamos dentro, chicos, ahí tenéis a Sesc y a Antonio. Me han cambiado a última hora el planning, como siempre, así que vamos a cambiarlo rápidamente porque no juega Canario, sino que juega Sesc. Ahí lo tenéis, vale, chicos, pues Sesc por parte de Canarias y Antonio GR por parte de Extremadura. Vamos a ver, porque de momento Sesc está viniendo súper fuerte, el jugador canario que le está dando muchísima tralla a Antonio, jugador de Extremadura. Y vamos a ver quién se lleva esta partida, porque de momento parece que pinta bastante bien para el jugador de Canarias. Bueno, vamos a ver quiénes estáis por aquí. Quiénes estáis, dice ahí Marcos, vamos Extremadura. Albertus dice Julián, Andalucía, vamos Extremadura, dice By Condor también. ¿Cómo se hacen las pruebas para la selección? Pues la verdad que las pruebas para la selección, lo mejor es que habléis con las distintas selecciones, les escribís por el Twitter, les mandáis un tweet: hola chicos, soy de Canarias, soy de Extremadura, soy de donde quiera que sea, soy ruso y quería hacer las pruebas para entrar a la selección. Vamos a ver que ese veneno no es malo del todo, está ahí afectando bastantes tropas. Y bueno, pues que Sesc le pone esos pulgarcitos para arriba como diciendo: esta partida va a ser mía y este primer enfrentamiento me lo voy a llevar yo. Bueno, voy a hacer otra pruebecita a ver qué tal. Decidme, chicos, qué tal lo escucháis, qué tal lo veis. Vamos a ver, que quiero un poco de feedback por parte de todos. Vale, creo que se debería escuchar bien en principio. Bueno, si veis que hay algo raro, que hay algo mal, me lo decís, chicos, y bueno, me lo comentáis y ya está, ¿vale? Vamos a ir saliendo de aquí. De momento le ponemos el primer puntito. Vale, no quiero valorar. Vale, pues primer puntito para Sesc. Ya digo, yo lo escucho perfectamente ahora mismo. Quiero que me deis un poquito vuestro feedback, chicos, porque es todo nuevo, ¿vale? Tengo micro nuevo, micro ya buenecillo, no el que estaba usando antes. Tengo ordenador nuevo también y quiero que me comentéis un poquitín que cómo lo veis todos, ¿vale? Dice, ¿se oye bien, Julián? Vale, perfecto. Dice By Condor que mi hermano es Antonio. Bueno, pues Antonio GR, supongo, de Extremadura, así que venga, vamos a apoyar ahí a tu hermano. Ahí estamos, By Condor, vamos a darle cañita a esto, chicos. Bueno, chicos, os agradecería también si le dais al botón de compartir, aunque he puesto un tweet también arriba, ¿vale? He puesto un tweet, para el directo. Así que sí, bueno, que además os lo voy a poner por aquí. Os lo voy a dejar por aquí por el chat, y si me hacéis el favor de a ver, aquí está un segundín, que se me va, vale, aquí os lo paso, vale. Si me hacéis el favor, chicos, de meteros un segundín ahí y darle retweet a ese tweet para que se vaya uniendo todo el mundo, vale, para que vayamos a dándole un poquito de caña a esto. Ya sabemos que son partidas bastante largas, pero bueno, todavía queda, me refiero, queda bastante directo todavía, pero bueno, que se vaya uniendo todo el mundo que pueda para ver estas magníficas partidas entre comunidades. Dice, ya lo he compartido con mi clan. Pues muchísimas gracias, Marcos, la verdad que te lo agradezco de corazón, para que se vaya uniendo todo el mundo y vayamos dándole caña a esto. Como os decía, bueno, la semana pasada, chicos, rompimos récord, llegamos a ser 300 personas, nada más y nada menos, en este pedazo de directo. 300 personas, que se dice prontísimo. Bueno, ya han llegado a ver el partido de la semana pasada, creo que ya va por las 3.500 visitas, bueno, una locura, así que venga. Ahí está Gian también, que dice arriba Keep. Pues un saludito, Gian, gracias por estar aquí en el directo. Y vamos a ver que de momento pide Messi 10, la verdad que Messi 10 no me suena, así que bueno, voy a corroborar a ver que este sea de la lista que me han pasado o no, y si no es de ninguna lista, pues lo cancelamos. Pero Prosito también está aquí pidiendo, vamos a ver, Carlos Agua, no, la verdad que parece que no.
Vale, pues no, pues voy a cancelarles porque parece que no son de aquí. Y si son, bueno, pues que pongan en el mensaje: hola, vengo de Cortez. Vamos a ver, no sé si está pidiendo todo el mundo para entrar, chicos. Si hay alguien que lo está intentando ver y está intentando entrar, no abrimos el clan para nadie, ¿vale? Vale, voy a cambiarlo, si es cierto. No puedo ponerlo en privado. Voy a comentárselo aquí a los chicos. Vale, dicen que falta un jugador de Extremadura, dice ahí Antonio GR. Vamos a ver, chicos, a ver quién se lleva este pedazo de partido. Bueno, como os comentaba, la semana pasada fue espectacular. Bueno, tuvimos, si no me equivoco, ya digo que 300 personas en directo. Llegamos a tener 300 personas en directo y hemos superado las 3.500 visitas de aquel partido. Partidazo. Así que de verdad, os animo a todos, chicos, a que vengáis, a que le demos caña a esto. Para todo. Vamos a ver que voy a ponerlo por aquí también. A ver, voy a citarlo por aquí. Bueno, más que nada por si las comunidades quisieran también echar la manita y darle retweet a ese tweet del directo para que se vaya uniendo todo el mundo. Vamos a ver que ahí ya pide Antonio la siguiente partidita. Vamos a ver que la quita. Están ahí aligerando un poquito, están organizando un poquito todo. Así que venga, vamos a ver quién se lleva este partidazo, chicos. Que de verdad vienen con todos los mejores jugadores. Os puedo leer un poquito las alineaciones mientras empieza todo esto que me han pasado por aquí, que de verdad que merecen muchísimo la pena. Vale, vamos a ver, aquí están bueno, lo que me han pasado no es el orden, ¿vale? Porque está visto que me lo han cambiado, pero bueno, han traído a, los de Canarias traen a Canario, Jorge, Toledo, Sesc, Quinta Abusador, Fran y ZN Kur. Y por parte de Extremadura, Antonio GR, Morán, ya sabéis que Morán es jugador de Heretics, Barux, Muñeco, Ale RP18 y Remo Cojo y The Player MTJ. Así que bueno, la verdad ya digo que vienen con todo. Han traído, sobre todo, no sé por qué, pero esta vez me suenan bastante más los jugadores de Extremadura. No sabría decir por qué. Bueno, Barux también sé que es de Bats. Ojo, que haya entrado ya. Si no me equivoco, vamos, debería ser de... A ver, sí, es de Team for Bats. A ver qué más. Bueno, estoy viendo aquí un poquito todo, a ver quiénes están. Está Ale, que Ale también me quiere sonar. A ver si hago memoria. Ale es de Nuke Zone, si no me equivoco. Me quiere sonar. Me suena, no sé. Bueno, voy diciendo así, estoy intentando hacer un poquito de memoria. Me pregunta Pablo si es verdad que bajo aquí a 2. No, creo que ha sido un error. Al final me quedo en el 1. Me querían echar a patadas de ahí. Oye, será que están ya cansados de que salga a hacer tanto directo y tanta chorra. Pero no, al final no. Bueno, ahí también está Counter. Dice, va, que soy de Badajoz. Dice Counter. Por cierto, Counter, que el otro día me ha parecido que no sé por qué me dio la sensación de que no te seguía. Aquí está, ya te sigo en Twitter, que no sé por qué me lo pensé el otro día y dije, me suena que Counter, porque nunca había visto tu Twitter, y digo, ojo, que va a llegar a la torre, ojo, buena bandida, pero fijaos el P.K.S. que ha hecho bastante daño, el murciélago que deja, llega ahí a dar un mordisquito a esa torre, y bueno, pues torre a 1417, Antonio parece que ha sabido devolverle eso que le había dado antes, y ojo que viene con trío de mosqueteras y P.K.A. Sesc, que viene nada más y nada menos con trío de mosqueteras y P.K.A. Vamos a ver cómo resuelve esto, porque pinta increíblemente bien. Vamos a ver, ahí está, ojo, ese ariete que va a impactar. Vamos a ver, mete muy buen tronco con esa buena bandida, pero fijaos el push que tiene ahora mismo, y ya como tiene la sanación, se le va. No, mete muy buen mago eléctrico, al final parece que lo ha parado todo. Increíble defensa, chicos. Impecable defensa por parte de Antonio. Bueno, yo voy a seguir spawneando un poquito más esto por aquí. Voy a seguir poniendo un poquito más este directo por aquí. No sé, que vaya entrando gente. Venga, ya por ahí somos 12, 13, 14. Que vaya entrando gente. Tenemos que superar el récord de la semana pasada, de verdad, que pintaba que el partido de la semana pasada fue espectacular. Espera, me he equivocado de link. Fue espectacular, vinieron, ya digo, muchísimas personas al directo.
y tenemos que superarlo como sea. Ojo que el push que se le viene ahora es bastante. Mete un zap ahí para quitarse esos murciélagos. Buen P.E.K.K.A. para que va a recibir ahora mismo todo el daño de todas esas tropas. Vamos a ver cómo lo para, a ver si consigue pararlo de alguna manera o no. Ahí está, esa horda de esbirros que va a hacer bastante ayuda también. Pero fijaos que la bandida ha pegado, está metiendo encima un veneno. Y esto va a ser torre, la primera torre para Antonio, que le acaba de dar la vuelta a la partida. Bueno, la partida no, iba perdiendo 1-0, es a lo que me refiero. Y parece que se la va a llevar. Ahí está, le quedan 7 segundos, chicos. Y esto va a ser partida para Antonio, que no ha querido dejarle ni respirar. Bueno, yo sigo poniendo por aquí esto. Ahí está, termina la partida. Vamos a ver. Vale. Vale, ya estaba poniendo por aquí el directo, chicos, para que se vaya uniendo todo el mundo, haciendo un poquito ahí de spameo del bono, para que se vaya veniendo la gente, bueno, la gente que sigue pidiendo entrar. Vamos a ponerle el primer puntito también aquí a Antonio, el primer puntito individual, que creo que se lo merece bastante. Ahí está, ha jugado una partidaza increíble y le ha puesto en el marcador 1-1 en esta partida, chicos. Vamos a ver qué tal. Bueno, también quería comentaros que dentro de poquito... A ver, ¿qué dice? Tú sabes si voy al 2 o al 1, pregunta Counter. Pues supongo que al 1, ¿no? Counter, he visto la lista, estabas en el 1. Así que supongo que al 1. Vamos a ver que sigue pidiendo a la gente entrar. ¿Qué pensáis? De verdad, ¿qué pensáis? Somos 8 espectadores nada más. Tenemos que darle caña a esto, chicos. Somos 8 espectadores y están pidiendo entrar 17.000 personas. O sea, no lo entiendo. Se vengan todos al directo a darle caña a esto. Venga, dice cerrar el clan, dice que no, yo no puedo cerrarlo, así que no, simplemente puedo... Uy, se me cae esto. Puedo aceptar y desaceptar personas. Bueno, la verdad, chicos, que quiero escucharme luego el directo, a ver qué tal ha sonado, porque tenía bastantes ganas de probar este nuevo micro. Vale, está viendo, yo creo que suena bastante bien. Tengo que cogerlo un poquito sin más... Tengo que cerrarle un poquitín para que coja un poquito mejor lo que es la voz así y no se extienda por todos los lados, pero bueno. Perdón. Pero creo que suena bastante bien, así que bueno. A ver si este no tengo que cambiarlo, no tengo que quitármelo de encima, que ya sería el tercero que cambio, que de verdad hasta que encuentras un micro que funciona bien es increíble. Bueno, a ver qué decís por aquí. A tope Albertus, ahí está Turco también viniendo al directo. Vamos a poner esto un poquito aquí más centrado delante de mi cara. Ayer un entrenamiento de Snow 2 me hice 9 victorias y una derrota. Pues enhorabuena, Pablo, la verdad está bastante bien. Yo el otro día tuve que salirme del Snowvuelo porque no pude jugar, que me fui a Londres y tuvimos que echarlo a cara o cruz y me cago en la leche que perdí. Y ojo, chicos, que ya estamos aquí en esta siguiente partida. Vamos a ver. Recordamos que van 1-1, Antonio GR por parte de Extremadura y Sesc por parte de Canarias. Ahí está Alfonso Ringón, dice Albertus, guapo. Bueno, pues bienvenido Alfonso, bienvenido a este partidazo entre comunidades, bienvenido al directo. Vamos a ver quién se lleva esto, a ver quién demuestra que es mejor que el otro en este caso. Ya digo, vienen con todos los dos equipos, vienen a darlo absolutamente todo, así que la verdad que no sabría decir por quién apostar y por quién no. Vamos a ver, ojo que parece que lleva un mazo bastante parecido a Sex, ese ariete con ese veneno. Vamos a ver si repite o no repite. De momento es arquera que va a llegar a dar ahí una flechita. Y bueno, pues las torres, Antonio Cas, que ha sufrido un poquito más de daño por la parte de la izquierda, pero bueno, nada considerable. Ahí sale con ese golem de hielo. Vamos a ver qué tipo de mazo lleva Antonio, si ciclado de cementerio, si qué. Joder, se le viene aquí minero para distraer. Ojo, ahí está, muy buena lápida para esa bandida, que los esqueletos, ojo, qué buen zap, pero fijaos que se le ha ido al otro lado la bandida y digamos que zap desperdiciado, ¿no? Porque no le ha valido absolutamente nada. Vamos a ver, ahí saca ese mega minion por detrás para ir haciendo un poquito de tiempo. Vamos a ver con qué mazo nos sorprende Antonio. Cicla esqueletines de uno, sigue sin enseñar todas las cartas, sigue sin enseñar su win condition y ahí está, efectivamente, ahí está ese... cementerio. Vamos a ver que mete la bandida, que no va a ser la mejor bandida para pararlo. Ahí tiene que meter ese zap y los esqueletos que siguen golpeando igualmente, se le han juntado bastantes y la torre que se queda a 1778. Bueno, chicos, pues bienvenidos a todos los que estéis entrando al directo, chicos. Estamos en la Copa Española de Clash Royale. La verdad que el partido de hoy pinta increíblemente bien. La semana pasada retransmití aquí también a Canarias que perdió el partido al final y empezó ganando. Sabéis que esto es, bueno, os comento un poquito las reglas. Son 7 partidas a best of 3, ¿vale? Al mejor de 3 entre cada uno de los jugadores.
La semana pasada jugó Canarias contra Aragón. Y sabéis que, bueno, pues el que gane las cuatro primeras gana el partido. Pues Canarias se puso en un 3-0 contra Aragón y terminó perdiendo 4-3. Así que, bueno, ya veis el nivel que hay en estas competiciones, que puedes relajarte un segundín y que se te dé la vuelta completamente a todo. Bueno, comentadme también un poquito qué tal se ve, chicos, porque ya digo que tengo ordenador nuevo, que en principio debería ir bastante bien. Debería verse bastante bien, sin mucho lag y sin mucha cosa. Si veis que hay así algo un poco feo, me lo decís también, intentaré cambiarlo. Intentaré cambiar los ajustes de la capturadora. Y ojo, vamos a ver que se viene otro cementerio. Vamos a ver que ese Mega Minion está distrayendo las arqueras. Y van a morir las arqueras. Ahí está, se queda sin arqueras. Y ojo que el Mega Minion está impactando. Y ahí está, torre para Antonio. Esto va a ser partida para Antonio, que ha empezado perdiendo. Y le ha devuelto, le ha dado la vuelta a la partida, chicos. Y esto va a ser un 2-1 para Antonio, jugador de Extremadura. Ahí lo tenéis. Bueno, en este caso 1-0, pero pone el 2-1 en el marcador global, que ya vamos a subir el puntito individual aquí a Extremadura. Ahí lo tenemos, vamos a bajar los puntitos normales a 0, aquí está. Bueno, otra cosa, chicos, que os quería comentar es que recordad que si os suscribís deberíais aparecer ahí en medio de la pantalla vuestro nombre con un Mario y Luigi dando vueltas. Pero como he cambiado de ordenador y he cambiado de configuración, si alguien se suscribe, que esté atento, ¿vale? Deberíais salir encima del príncipe y el caballo. Ahí, pam, vuestro nombre en grande. Así que si alguien se ve, que me lo comente por el chat, ¿vale? Para que sepa si funciona o no, si tengo que cambiar la configuración, que ya digo que he puesto ordenador nuevo. Vamos a ver quién pide... A ver... Vale, bueno, estaban diciendo esa cara, esa no sé qué. Venga, no empecemos, por favor. Fiancel y yo hace unas semanas. Bueno, de momento creo que voy a ir leyéndoos un poquito, a ver qué me comentáis por aquí, a ver qué decís. Ahí está Álvaro también, muy buenas Álvaro, jugador de Muklas, bienvenido al directo. Dice, ya están los clanes de Keith Snow. Sí, Counter, mira en el chat general que los han puesto ya. A ver, qué dices. Vamos Extremadura, está ahí Counter también dándole caña. Venga, chicos, vamos a ver qué comentan por aquí. A ver si pide la segunda partida. Yo creo que me la voy a jugar a cambiar los nombres. Vamos a ver. Voy a decirle yo. Que luego se lía y les conozco. Y no quiero ningún tipo de líos. Así que venga, vamos a ver. Ya decía, voy a cambiar, me la voy a jugar porque... Ya sabéis que, bueno, no, de Canarias no, porque sé que Canarias me ha dado el orden mal. Bueno, la cuestión es que me lo han pasado antes. Voy a ver si el que me han pasado antes estaba bien que el segundo que me han pasado. Voy a corroborar aquí. Vale, aquí está, me habían pasado el de Extremadura. Bueno, pues el de Canarias entonces que me han pasado no va a ser el que es, yo creo. Y de momento voy a ir cambiando este, que se supone que va a jugar Morán. Vamos a ponerle por aquí, Morán, ahí está. Morán, ya sabéis, jugador de Heretics. Vamos a ver quién trae por parte de Canarias. Que ya digo que vienen con absolutamente todos los jugadores. A ver si hay algún tipo de... bueno, ya sabéis que los bans los tiene que hacer el jugador que pierda. Así que venga, vamos a ver quién se lleva esta segunda partida, chicos, entre Extremadura y Canarias. Pregunta ahí si está Morán, pregunta el árbitro. El árbitro es AJG, ahí como lo veis, Gómez B01. Él es el árbitro, así que es el árbitro de esta Copa Española en el día de hoy, que está organizando un poquito todo, ¿vale? Ahí dice Barux que Discord les manda Discord para organizar un poquito el siguiente partido. Que ya digo que ninguno de los dos se quiere dejar nada, porque recuerdo, chicos, que Canarias se está jugando el pase a la siguiente ronda. Ahí está Dani Trujillo también, dice jugadores de mi team, 28 centímetros y José 9, jugadores de mi team, Alt de MN y Sport. Pues venga, vamos a darle caña a ver qué tal. Los tengo por aquí, a ver. No los tengo por aquí. ¿Juega Rocking Canarias? Me pregunta Pablo. No juega Rocking Canarias, o por lo menos no me lo han pasado como tal. No sabía que Rocky era canario, la verdad, no tenía ni idea. Ya digo, en Canarias los que tengo apuntados ahora mismo son Canario, Jorge Toledo, Sesc, Quinta Abusador, Fran y ZN Kur. Como le queráis llamar, ¿vale? Vamos a ver, de momento ahí está, dice EOED en Extremadura 1, Canarias 0. Así es, chicos, así es como está.
Esto está a tope, vamos a darle cañita. Ya, ya os he dicho que... A ver, un segundín. Vale, me dicen por aquí que la campanita de YouTube no ha avisado del directo, así que por eso probablemente muchísima gente le haya fallado. Pues es probable, ya digo que, bueno, YouTube ya sabéis que funciona como les da la gana, chicos. Y la verdad que creo que si no lo ha avisado ya, yo creo que no puedo mandarlo de ninguna manera. Me gustaría poder enterarme de si hay alguna manera de mandarlo o no. Pero la verdad que no tengo ni idea, así que bueno, pues vamos a dejarlo así. De momento el siguiente partido que ya han empezado, me lo ha comentado Ángel, que estará por aquí por el directo también. Me ha dicho que no ha avisado de la campanita, que no ha avisado de YouTube. Pues YouTube, muy mal, la verdad que te mando un saludete por aquí, porque fastidia un montón organizar todo esto y montar todo esto para una cosa que tiene que hacer, no la avise. Bueno, voy a recargar un poquito de agua, ojo a esa bandida que se viene directa contra la torre, vamos a ver cómo la para. Ahí está, tiene que usar otra bandida. Y bueno, parece ser que llevan un mazo increíblemente similar, si no el mismo, chicos. Están copiándose cada uno de los movimientos. Ojo que esa bandida, la bandida azul que va a llegar, vamos a ver, ahí está, no llegan. Fijaos que se matan entre ellos y fijaos que se están copiando los movimientos. Bueno, por cierto, que no he dicho que juega Jorge XTG por parte de Canarias. Voy a ponerlo un poquitín aquí mientras siguen partiendo la cara. Jorge XTG, ahí está, antes de que haya confusiones, que no quiero que haya problemas. Venga, vamos a ver, ahí está, perfecto. Bueno, pues fijaos que viene con trío de mosqueteras. Vamos a ver, porque yo creo que Morán lleva el mismo mazo. Yo creo que repiten mazo los dos. Mosquetera por la parte de la derecha, que es protegida con ese golem de hielo. Y ahí está ese trío de mosqueteras destrozando a las mosqueteras que venían en camino. De momento le sobreviven dos mosqueteras bastante bien, con bastante buena vida. Una de ellas casi a tope. Tiene que meter ahí ese ariete para defenderse. Yo creo que las mosqueteras se van a quitar el ariete y van a impactar las dos encima. La que tiene más vida va tanqueando a la que tiene menos. Así que bueno, torre al final a 2182. Y de momento que ya digo que se copian mazo, repiten mazo los dos. Y la única carta que le queda por enseñar a Morán, pues deberían ser los esqueletines de uno. No cambian, cambian una cartita. Morán no lleva zap. En cambio Jorge sí que lleva zap. Y bueno, yo creo que sí que llevará zap Morán. Y la única carta que han variado ha sido esos esqueletos de uno por ese espíritu de hielo. Yo sinceramente creo que prefiero jugar con espíritu de hielo, creo que fastidia bastante más que los Larrys de uno, que ahora mismo los han nerfeado y los han bajado a 3. Ojo que está, fijaos el push que está montando ahí, o sea, eso parece la frontera, madre mía, qué cantidad de tropas que hay ahí, no se ve absolutamente nada. Esa bruja que va a morir también con esos vampiros, y vamos a ver que el trío de mosqueteras está golpeando durísimo. Vuelve a meter otro trío de mosqueteras. Esa bandida que es interceptada por esos esqueletines de uno. Fijaos qué rapidez, con qué rapidez se ha dado la vuelta. Y ojo que el push que se le viene ahora puede ser bastante feo. Bandida que impacta, ojo que tiene que parar ese ariete como sea. Ese trío de mosqueteras escondido por la parte de la izquierda de la torre. Torre a 1500, torre a 1300, torre a 1000. Sigue bajando, 998, torre a 998, por debajo de 1000. Esto sigue bajando, chicos. Esto está complicadísimo para Morán, que se le están complicando las cosas bastante. Decide meter otro recolector. No sé yo si ha sido la mejor idea. Vamos a ver, porque ahora mismo no tiene elixir suficiente, yo creo, para parar el push que se le puede venir ahora. Ojo a ese ariete que tiene que venir ahí, ese tronco. ¿Cómo se va? Vamos a ver que mete tronco para parar todo. Tiene que meter el golem de hielo o el espíritu de hielo también, que no es suficiente. Torre a 882. Siguen bajando ese tiro de mosqueteras. Ojo que ahora mismo tiene Morán recolector puesto y esto le puede venir. Esto le puede beneficiar muchísimo. Vamos a ver, tiene que meter el ariete ahí para que consiga llegar a la torre. Mete los esqueletines de uno, zapea todo eso. Mete ahí ese ariete contra ariete que chocan en medio de la partida. Ese golem de hielo que está haciendo muchísimo daño, también está molestando muchísimo. Y de momento la torre no consigue llegar Morán. Eso sí, su torre está a 822, sufriendo bastante. No tiene suficiente, no tiene hechizos Jorge para meterle ningún tipo de hechizo. No se la puede tirar a Zaps, obviamente. Y ojo el push que se le viene, que recordemos que Morán tiene un recolector puesto y esto debería venirle muy pero que muy bien. Mete ahí ese tronco. Vamos a ver ese golem de hielo. Sinceramente creo que lo que está haciendo que ninguno de los dos pueda avanzar son esos golems de hielo.
Vamos a ver porque se le viene otro tío a Mosqueteras con ese golem de hielo que va a interceptar un poquito a las Mosqueteras. Llega un poquitín tarde el suyo. Buena bandita ahí para meter todo. Tiene que meter el ariete delante de todo. Tiene que meter el tronco también. Ahí está el ariete. Se viene el tronco ya. Le ha faltado algo, algún hechizo, un zap aunque sea para intentar llegar a la torre. ¡Ojo! Torre a 144. Esto va a ser partida porque lo tiene a tronco. Le queda un minuto 28. Tiene que defender Morán como sea. Ojo que tiene que defender este push. Que no se precipite, que use el tronco para defender, que si no se le puede ir. Decide no usar el tronco, decide guardarlo. Vamos a ver que las mosqueteras están ahí. ¡Ojo! Torre a 400, torre a 200, torre. Vamos a ver. Torre a 294, vamos a ver que tiene zap únicamente. Tiene que llegar con algo más que con un tronco. Le hace falta algo más que un tronco. Se va a venir el tronco de ya, ahí está, vamos a ver si lo lanza. Ahí está el tronco, primer tronco. Vamos a ver que tiene que llegar, ahí está, torre a 48. Vamos a ver si alguna de las mosqueteras llega a impactar. La bandida, y ahí está, partida para Morán, que se la lleva en ese último empujón de la bandida, en ese último mazazo, palazo, con ese bastón que tiene. Y partidita, fijaos que mazos exactamente iguales, chicos. Lo único que cambiaba era Zap Tronco y Espíritu de Hielo a el Arris de 1. Bueno, pues partida para Morán. Qué emoción de partida, chicos. Cómo se ha vivido al final, cómo hemos vivido ese final intensísimo. Ya digo que vienen a darlo con todo. Vamos a ver ahí quién está. Ahí está Byralex, también dice saluda, bro. Pues un saludito para ti, Byralex. Chicos, esto está que arde, acabamos de empezar hace relativamente poco. Ya hemos jugado la primera partidita, el primer best of three entre Antonio GR y Sesc. Y estamos en el segundo entre Jorge XTG contra Morán. Vamos a ver, porque ya digo, chicos, que han venido a darlo absolutamente todo. Vamos a ver si pregunta, le preguntan ahí si puede abrir el clan. Dice ya está. Vamos a ver si banea algo a alguno de los dos jugadores, chicos, porque vaya partidaza acabamos de vivir ahora. Bueno, bienvenidos a todos los que estéis ahí, a todos los que estéis entrando, chicos, bienvenidos a todos los que estéis aquí entrando a este directo. A ver qué dice ahí, Albertus, parecías Eminem narrándola de lo rápido que ibas. La verdad es que es una partida emocionantísima, lo han dado absolutamente todo y me ha encantado cómo se ha juntado ahí. Ya digo, para mí, o sea, para mí una de las cosas más bonitas del juego es cuando se juegan, cuando se juegan los mismos mazos. A ver qué decía Chabules, no me deja unirme al 1, dice que no es posible unirse al clan. Cuando te pasa eso, Counter, cuando te pasa eso, es que se te ha bugueado el juego y a mí me pasó una vez. Me dice que no es posible. Yo lo que hice es cerrar, apagué el móvil, me esperé un ratito y como a la media hora así me dejó entrar. Así que bueno, no te preocupes por eso, que te dejará más tarde o más temprano. Ahí está pidiendo Morán, dice que no hay ban. Vale, pues no hay ban por parte de Morán, no hay ban por parte del jugador de Extremadura, chicos. Bueno, recordaos lo del muñequito que os he dicho antes, ojo que esto ha empezado ya. Voy a ver, recordaos que si os suscribís deberíais salir ahí en la pantalla, ahí pues como suscritos, ¿vale? Con nuevo suscriptor, no sé si se ha suscrito alguien o no, pero bueno, si se suscribe a alguien me lo comentáis, chicos, me lo decís para ver si funciona o no funciona, que hay veces que falla, ¿vale? Venga, vamos a ver esta segunda partida, chicos, esto está emocionantísimo, la verdad que la primera partida que acabamos de ver entre estos dos jugadores ha sido épica y ojo que parece que Jorge repite mazo. Vamos a ver que Morán lleva un mazo diferente y apostaría porque Morán lleva... veneno, apostaría porque lleva cementerio, veneno, claro. Apostaría porque lleva cementerio. Y vamos a ver, ojo que al push que se le viene por aquí. Ahí está esa lápida, esa buena lápida que va a parar. Ojo, qué buen zap acaba de meter. No ha fallado el golem de hielo de Morán, que se va por la línea de la izquierda, de la derecha, perdón. Y vamos a ver que va a recibir bastante daño de parte de ese bárbaro. Torre a 1580. Ahí están los jugadores de los compis de Morán dándole un poquito de apoyo. Ahí está ese cementerio, vamos a ver si le es suficiente o no. Dice una pregunta, ¿eres Willy Rex? Pregunta Tomeu, ya abres. No, no soy Willy Rex, soy su hermano. No, es broma, Tomeu. No, no soy Willy Rex, la verdad que ya me gustaría, ¿no? Ya me gustaría tener un poquito del canal que tiene el grande Willy. Que le mando un saludito aquí a Willy, que es un pedazo de tío. La verdad que es uno de los youtubers que más aprecio de todos los youtubers que existen ahora mismo. Me parece un tío increíble, súper sano, súper limpio, no sé, transparente. De verdad que me da un buen rollazo. Que, no sé, me da un buen rollazo que no sé, lo que transmite, todas esas cosillas que da. Me recuerda un poquito la misma sensación a lo que transmite Luzu. Si no lo conocéis, pues bueno, Luzu también es otro youtuber que sube un montón de gameplays diferentes. Es conocido porque últimamente subía muchísimo Pokémon, pero bueno, sube un montón. No, pero Byralex, yo creo que tú ya estás suscrito. Si te desuscribes y te vuelves a suscribir, no cuenta, ¿vale? Solo únicamente para nuevos suscriptores. Así que bueno, ojo, ese bárbaro también va a dar ahí un golpecín. Colleja de ese mega esbirro. Y ahí está de momento. Lleva la ventaja Morán. Vamos a ver cómo
solventa esto. Bueno, ya decía que para mí, pues Willy es como uno de los youtubers igual que Luzu. Me parece que tiene un rollazo increíble. Muy buen tronco ahí para quitarse esas mosqueteras y dañar más a la torre si cabe. Y ojo, el push que se le viene por la parte de la derecha puede ser un poco feo. Esas arqueras que están ayudando mucho. Muy buen golem de hielo. Muy bien jugado ese golem de hielo. Y ojo, esas arqueras no van a poder terminar. Sí, van a terminar con esa bruja nocturna. Y ojo, qué bien parado, por favor. Qué lápida más bien puesta. ¿Qué nivel acaba de mostrar Morán? Ya sabéis que Morán es jugador de Heretics. Yo creo que es del primer clan. A ver. Vale, voy a estar viendo aquí un poquito de Twitter. No, con dos OEs. Vamos a ver, ahí está. Va a ser partidita para Morán. Vamos a ver. Aquí está. Sí, Morán es jugador de Heretics, jugador competitivo de Heretics, así que pues sí, aquí le tenéis. Y de momento, chicos, que se acaba de llevar este segundo partidito y pone el 2-0 para Extremadura, que vamos a ponerlo ya aquí. Ya sabéis que esto es al mejor de 3, es un best of 3, y Morán acaba de poner el segundo puntito para Extremadura en el clan. Ahí está Morán, que ya se va. Bueno, pues un saludito para ti, Morán, muy bien jugado la verdad por tu parte. Y vamos a ver que el siguiente es Barux, que es jugador de Team 4 Bats. Ahí está, Barux, que lleva 2X, si no me confundo. Ahí está. Pues Barux, jugador de Team 4 Bats contra... Vamos a ver, porque ya sabéis que es una incógnita quién juega por parte de Canarias. A ver, se tiene que ir a entrenar, dice AJG. Bueno, pues un saludito, ya digo, un saludito por aquí para Morán, que ha jugado espectacularmente bien. Vamos a ver qué decís por aquí. Ya lo intenté yo, by Ralex. No funciona, ya digo. Solo funciona para los nuevos suscriptores. Así que si alguien se quiere suscribir y me comenta si funciona el muñequito o no. De todas formas, creo que voy a cambiarlo porque la última vez creo que también hubo fallos. Así que voy a hacerme otra cuenta nueva y bueno, volveré a ponerlo, volveré a actualizarlo. Y nada, venga, a ver qué comentan por aquí. A ver, se tiene que ir a entrenar. Dice Silencio, dice Quinto Abusador. Me versus Barux, pues yo no sé, yo sé que es Barux, pero no sé quién juega. Ahí está, 28 centímetros también, que no lo tengo en lista, así que bueno. Go, I'm Toledo, dice, vale, pues supongo que será Toledo, así que voy a ponerlo. ¿Quién es mi rival? Ah, no, pregunta, sí, pregunta I'm Toledo, vale, pues aquí está. Vamos a ponerlo por aquí, I'm Toledo, ahí está. Pues Toledo por parte de Canarias, chicos, y Barux por parte de Extremadura. A ver qué dicen, ya están explicándose un poquito quién juega contra quién. Así que venga, chicos, vamos a darle caña a esto, a ver que me comentáis un poquito por aquí por el chat, que estáis muy parados. Dice, yo cuando me suscribí no apareció nada, dice Tomeu. Si ya estaba suscrito Tomeu, no funciona, eso sí lo sé. Dice, vengo con otra cuenta y me suscribo a ver si funciona, vale, genial. Pues pruébalo, porque ya digo, creo que la última vez me dio fallo y me da rabia, porque la verdad que mola mucho ahí el cuando sale el Mario ahí dando vueltas y tal. Así que bueno, me lo comentas y si falla y si veo que no funciona, pues para el siguiente partido. A ver si luego para el siguiente, que tengo otra... Aquí está, a ver. Ahí está, sí, funciona, ahí está. Megalodón, Max, nuevo suscriptor. Ahí está, perfecto, sí que funciona. Vale, voy a ponerlo un poquitín más grande y voy a colocarlo un poquito más aquí. Vale, pues ahí ya lo habéis visto, ya sabéis que si os suscribís... Ahí está, sí, pues sí que funciona, perfecto. Pues sigue funcionando. Pues la verdad es que mola, me mola el Mario ese, me mola el Mario y el Luigi ahí dando vueltecillas. A ver, dice Barus por Extremadura, Eoden Stas, esto debería ser más rápido, dice I'm Toledo, darle para la primera partida, si no nos pegamos toda la tarde, pues dadle, Stas, pide Barus, sí, que pida alguien ya. Sale un Yoshi y un Mario dando vueltas justo en el Caballero Oscuro, que hoy no lo he visto. Sí, es Luigi. Luigi y Mario están así dando vueltas. Ayer me descargué un GIF súper guapo que era Mario así dando mazazos a vuestro nombre cuando os suscribís, así que igual luego pongo ese. Venga, vamos a ver que ya está esto por aquí, chicos. Venga, esto que va subiendo, ya somos 17 espectadores, me dice esto aquí, pero bueno. Vale, ya sabéis que va un poquito como quiere. A ver que me corrobore. Bueno, pues me pone que son 17, pues genial, chicos. Vamos a darle caña a esto. Dice un Min que no me gustan las mosqueteras. Dice I'm Toledo, avisos. Tengo que hacer counter. Venga, por favor, deja ya de hablar y pide partida. Dice, hola, soy Tomeo. Ha aparecido el Mario. Vale, pues genial, Extreme. Pues genial, la verdad que bien. Ya digo, es que el otro día me fallaba y me daba mucha rabia que fallara porque mola. Ahí está, sí. Marcos Sánchez,
Nuevo suscriptor, perfecto, lo tengo que cambiar porque se ve muy pequeñito, tengo que ponerle la letra de Clash Royale y demás, tengo que cambiarlo, pero bueno, de momento poquito a poco, que ya digo que es nuevo ordenador y tengo que darle un poquito de variantes. Vamos a ver, ahí están pidiendo un poquito de silencio, la verdad. Vamos a darle caña a esto, ya pide ahí a Intoledo, vamos adentro, vamos a la partida que quiero ver, Clash Royale del bueno, Clash Royale competitivo, esta liga, perdón, esta Copa Española, a ver que no se haya bugueado, es que está arriba. Bueno, ya sabéis que Canarias se lo juega a todo, se juega, ahí está, ya han entrado, se juega a quedarse fuera de este torneo de la Copa Española en caso de que pierda. Así que ojo, porque si Barux, jugador de Team Format, se llevara este enfrentamiento, voy a ver si descubro de quién es Toledo. A ver, I'm Toledo, a ver si me sale así. No, la verdad que no, a ver si pongo Toledo solo. No parece, es que es un nombre muy común, Toledo. Pero bueno, Toledo la verdad que no lo conozco. Pero bueno, vamos a ver quién se lleva. Ya digo que sí que conozco a Barux, es jugador de Team 4 Bats. Y bueno, vamos a ver qué tipo de mazo lleva cada uno. De momento Barux que sale ahí con ese lanzagardos. Y bueno, va a llevar P.E.K.K.A. Mazo de P.E.K.K.A. por parte de Barux. Y mazo de Dragón Infernal ahí, vamos a ver. Buen espíritu de hielo ahí, pero bueno, un poquitín tarde igualmente, porque creo que no va a funcionar. Bueno, llega a el lanzagardos, que ha llegado igualmente a dar tres veces. Y torre a 1379. Bueno, pues vamos a ver quién se lleva esta partida. Chicos, ahí están apoyando a Toledo por la parte de arriba. Y a Barux, jugador de Extremadura, por la parte de abajo. Vamos a ver ese ariete que no va a llegar. La bruja nocturna es suficiente, más que suficiente para quitarse un ariete. Y vamos a ver quién... quién sobrevive, quién se lleva... esto, ahí está esa bruja nocturna que va a morir con la pandilla que ha sido spleiteada. Y ninguno de los murciélagos que llegan a dar ni un solo golpecín a la torre. Y de momento parece que se están tentando. Ahí está, ahí sale ese P.E.K.K.A. Que ojo, que será, ojo, qué buen zap, magnífico zap el que acaba de meter ahora mismo Barux, que le ha cambiado completamente el target. Y fijaos que ha conseguido parar ese ariete. Muy buen, ahí, muy buen dragón infernal que le va a hacer muchísimo daño. Se va a quitar el P.E.K.K.A. entero. Qué valor acaba de sacarle a esa carta. La verdad que creo que esto es un poquito de suerte, ¿no? Te metes un dragón infernal y justo que te metan un P.E.K.K.A., un golem o un gigante. Creo que es tener un poquito de suerte. Así que creo que el matchup ha sido bastante favorable para Toledo. Y Barux, que ha tenido un poquito de mala suerte. Igualmente la torre de Barux está a 900... Perdón, la torre de Toledo está a 930, sufriendo bastante. Vamos a ver que se viene ahí ese golem de hielo con ese ariete que empieza a cargar. Tiene que meter algo para parar ese ariete. Vamos a ver si lo para, no lo para. Ahí está. Buen lanzadardos por la parte de la derecha. Fijaos qué trabajo está haciendo ese lanzadardos, que se va a ver las caras ahora mismo con esta bruja nocturna. Ahí está, claro que sí. Vamos a ver, voy a seguir poniendo un poquito esto por aquí. A ver, aquí está. Por si alguien quisiera pasarse, para que se vaya viniendo más gente. Bueno, de momento estamos viendo unas partidas increíbles. La verdad que creo que merece bastante la pena. Así que no me gustaría que se la perdiera nadie. Tenemos que seguir ahí dándole para pasar, para superarnos el récord. Esto va a ser partida para Barux, chicos. Ahí está esa bandida que carga, pero no va a ser suficiente. Ya lo tiene. 188, esto está rayo. Y a no ser que pase ahora algo muy, muy, muy interesante, como que, por ejemplo, este dragón infernal haga contacto con la torre. Vamos a ver, ojo. Y se le puede liar. Se le va la partida. Se le ha ido la partida a Barux por completo. Acaba de perder la partida contra Toledo cuando la tenía ganada. No sé qué le ha pasado, la verdad. Creo que se ha confundido o ha debido hacer algo raro porque la tenía completamente ganada. Vamos a ver, a subir el puntito al marcador. Ahí está, 1-0 para Toledo, que le acaba de dar la vuelta cuando ya la tenía prácticamente perdida. A ver, que me están... A ver, un segundín, que me están escribiendo. Vale, que me están preguntando por aquí sobre el directo. Bueno, la verdad es que, o sea, estaba viendo... A ver... No, me ha enviado Gmail, que me ha enviado aquí un email, pero me ha enviado un email de otra cosa que no tiene nada que ver, con el directo de ahora. Así que bueno, nada, pues ya sabéis que YouTube
te avisa de cosas que han pasado hace 3 días, pero bueno, ahí te avisa y ahí te lo deja. Vamos a ver, Extremadura 2, Canarias 0, Baroux 0, Toledo 1. Ahí estáis, amigos de Toledo versus Baroux. Vans pregunta Euden, dadme 3 min que tengo a dos colegas tirándose las cartas. No sé qué se refiere a eso. Buena partida, Stats Royal. No sé. Vale. Bueno, le ha dicho ahí, vamos a tranquilizar. Voy a meterme yo por medio. Que estamos en directo. Vamos a decírselo por aquí, que no queremos salseos, que no queremos chorradas. Bueno, a ver qué me comentáis, chicos, a ver qué decís por aquí. Dice, ala, se ha ligado, dice Counter, dice, ya he enviado la solicitud, me ha dejado al final. La verdad es que, o sea, soy un poco noob en este sentido, porque es la... lo he leído ya muchas veces. Si alguien sabe explicarme un poquitín por el chat, ¿a qué se refieren con lo de Stats Royal? Porque yo sé que Stats... bueno, pues te da estadísticas como el mazo que más usas, las cartas que más te gustan, las veces con las, el mazo con el que más has jugado, que más has perdido. Pero ¿a qué se refiere? Porque ¿hasta qué punto puede llegar a afectar el que sepan el mazo que vas a usar o no? No sé si se ha referido a algo de eso, a que ha podido mirar Stats Royal o algo parecido. Así que bueno, venga, vamos a ver si alguien lo sabe, me lo podéis comentar ahí un poquito por el chat. Vamos a ver si alguien tiene idea o no. Dice Toledo que venga y tiene cosillas que hacer, así que vamos a ver si empieza la partida. Chicos, recordad que podéis dejar un like muy fuerte ahí, que no cuesta nada, que es gratis. Y bueno, pues ayuda un montón. Recordad que también podéis suscribiros y se agradece un montón también. Así que bueno, venga, vamos a ver si piden partida. Ya sabéis, si alguien lo sabe, que me lo comente. Esto que os acabo de comentar, y si no me lo habéis escuchado, me lo decís por el chat, que os lo repito encantadísimo. Vale, estaba viendo así una cosita. A ver. Si metes en Stats Royal el código de otro, te salen los mazos que suele usar y le puedes llevar counter, dice Jesús. Sí, pero vosotros, desde vuestra opinión, por ejemplo, ¿creéis que llega a afectar? O sea, por ejemplo, yo cuando juego competitivo, uso, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 mazos. Entonces... y son mazos totalmente diferentes. O sea, yo por ejemplo nunca uso P.E.K.K.A, pero sí uso Golem, uso Trio Mosqueteras, uso Cementerio, uso Montapuerco con Rayo. Entonces, a mí me pone un mazo de, pues te metes en mi stats y a lo mejor me pones un, yo que sé, un Tornado para fastidiar en el Montapuerco y te juego con Trio y tampoco me solucionas mucho, ¿sabes lo que te digo? Entonces creo que tampoco puede llegar a afectar. Dice Pablo, dice como era el dragón infernal del P.E.K.K.A. Sí, yo sé que lo ha dicho por eso, pero bueno. Dice, creo que ha dicho eso porque como antes Baroux ha dicho que su rival iba a llevar tres mosqueteras y que le iba a hacer counter, y eso lo habrá sacado de Stats Royal. Sí, es verdad que ha dicho antes algo de empezar, dice, ha dicho un segundín que tengo que prepararme el mazo, que las mosqueteras no me gustan y tengo que hacer counter. Bueno, pues sin más, ¿no? Creo que hay también muchísimos counters diferentes para el P.E.K.K.A, muchos counters diferentes. Una Torre Infierno también te lo puede fastidiar, yo siempre llevo Torre Infierno, incluso una Lápida también te lo puede fastidiar, un ejército de esqueletos, y tampoco es como para que, bueno, no sé. Sí, va a ver, puede ser que le haya echado un ojo, ¿no? No vamos a decir que no. Ojo, están liqueando ahí los dos jugadores. Hay un Toledo que pone lagrimitas y sinceramente creo que se va a llevar una sanción por este BM, y si no es así, bueno, pues creo que debería ser así. No sé, no sé quién es el árbitro y quién no. Vamos a ver qué me comentan, a ver si me comentan algo. A ver qué dicen. Bueno, estaba aquí comentando, preguntando un poquito. Vale, estaba comentando un poquito a ver si alguien me dice algo o alguien no me dice nada. Bueno, vamos a ver si toman alguna decisión, si no toman alguna decisión, si se deja así o si no. De momento sale con ese ariete por la parte de la derecha, Baroux. Vamos a ver por qué se están jugando algo más que simplemente, ojo, que va a impactar. Qué buen zap acaba
que acaba de impactar contra la torre, que me están comentando un poquito aquí por Discord. Y vamos a ver que ahora tiene que parar esta bandida con ese con este ariete que se viene por la parte de la izquierda. Qué buena bandida, qué buena forma de pararlos. Y fijaros que los dos esqueletines se han dado la vuelta para ayudar a esa bandida. Esto es trabajo en equipo, esto es juego en equipo. Y muy buen repite mazo, intenta repetir mazo. Y vamos a ver, porque yo creo que Varux no repite mazo. No sé qué mazo puede llevar. Podría llevar mazo de desde trío de mosqueteras, a ver, qué más puedo llevar. No creo que lleve P.E.K.K.A, la verdad. Un P.E.K.K.A con minero no me parece muy, muy inteligente, no me parece muy útil. Vamos a ver, porque de momento Toledo que repite mazo. Ahí está Ferre, que dice: hola camarada, muy buenas Ferre, bienvenido al directo. Aquí estamos dándole cañita, un poquito de cañita a este partido, aunque YouTube nos la ha liado, que ya me han comentado que no ha avisado absolutamente a nadie la campanita, así que bueno, una pena. Pero bueno, no hemos podido batir el récord. La verdad es que la semana pasada lo pusimos muy alto, 300 personas nada más ni nada menos en el directo. Así que bueno, me intentaré asegurar la próxima vez de que avise. Muy buen golem de hielo ahí para parar todo eso. Mejor zap, y vamos a ver que ese dragón infernal de momento sigue impactando. Ojo que ha decidido meter un minero para impactar, y vamos a ver que se le puede complicar. Ojo que se le puede liar. Qué buena lápida, qué bien jugado acaba de meter. Pero vamos a ver que esa lápida que se le va por el otro lado impacta, y ese dragón infernal no va a ser suficiente. Torre a 2134. Vamos a ver que tiene que parar esto de alguna manera. Esa bandida que no va a llegar. El ariete que puede que sí. Vamos a ver si tiene algo parecido o no para pararlo. Buen zap ahí también para pararlo. Pero fijaos el daño que va a hacer esto. Que esto va a ser torre. Buena lápida también ahí para quitarse todo eso. Buen golem de hielo también está parándolo de una manera espectacular. Mete arqueras ahí también para sobrevivir. Pero fijaos que la torre sigue bajando. Torre a 100, torre a 100. Y esto se le va. Se le acaba de ir la partida. Se le ha ido la partida. Y vamos a ver que, por favor, pido que haya respeto por parte de los dos jugadores. Que ninguno hable nada. Partida para Toledo. Ahí está. Los dos salen. Vamos a ponerle puntito. A ver si no dicen nada. Y primer puntito para Canarias, chicos, que le da un poquito más de vida. A ver que se me escapa. Que le da un poquito más de vida en este partido, que parece que lo tenían bastante feo. Vamos a ver un segundín. Vale, Varux ahí se va. Vale, bueno, no han comentado nada. No ha habido nada más. Así que perfecto, genial. A ver, una burrada, jaja, dice las 300 personas, digo. Dice, va con lag, compi, dice Ferre. Pues la verdad que no sé por qué. Porque al principio me iba bastante bien. Voy a mirarlo un segundo. La verdad es que la configuración que le he puesto igual es un poco bestia, porque está a 1080, a 1080. Y bueno, pues a ver un segundín, déjame ver un segundín el esto. Vale, es que justo ahora además, vale, tendría que cambiar la configuración luego, porque no quiero tocar nada ahora en directo y que se vaya. Igual debería cambiarlo de 1080 a 720, a ver si va con un poquito mejor. Y ya te digo, es que no sé si puedo cambiarlo. A ver, si puedo cambiarlo desde aquí. A ver, vídeo. A ver, que está pillando un poquitín, que no quiero que se me líe. No, la salida de vídeo está totalmente activa. Por favor, vale, me dice que no puedo. Así que vale, cuando pare luego igual le bajo un poquito de calidad, 720 en vez de 1080, que se va a ver que se va a ver igual de bien. Bueno, venga, vamos a ver quiénes son los siguientes jugadores. Bueno, baja la 720 y ya está, que te sobra, jaja, dice. Sí, la verdad que sí, creo que sí. Me he venido un poquito arriba porque tengo un nuevo ordenador, tengo un nuevo micro, ya tengo así un poquito todo el setup, que lo voy montando un poquito. Aunque el ordenador todavía no sé si quedarme con él o no. Me compré el nuevo MacBook Pro, pero creo que voy a comprarme uno un poquito mejor, porque ya digo que el siguiente modelo creo que va, que puede tirar bastante mejor. Bueno, vamos a ver de momento por parte de Extremadura, que va a jugar Muñeco. Vamos a ver dónde está. Aquí está, vamos a darle un cambio de nombre rapidito. Ahí está Muñeco. Y vamos a poner por parte de... Bueno, vamos a poner no, porque no sé ni quién va. Vale, Canario. Canario por parte de Canarias. Vale, la redundancia. Y bueno, vamos a ver Canario, que creo que llevaba una I o una O extra. Pero bueno, lo voy a dejar así, que se entiende perfectamente. Venga, vamos a ver quién se lleva esta siguiente partidita. Vamos a poner también aquí los puntos, los mini puntos a cero. Recuerdo que Canarias necesita ganar para seguir ahí vivo. De momento no lo tiene todo hecho Extremadura, que van 2-1. Si Extremadura ganara, pondría ese match point a su favor. Así que venga, vamos a ver Canario versus Muñeco, Muñeco versus Canario. A ver quién se lleva esto, a ver qué decís por aquí. Dice, muy buenas Kick Actitude, ahí está, de Díaz. Pues muy buenas, Díaz, bienvenido al directo. Dice, yo estoy configurando el mío para castear mañana. Pues suerte, Ferre, a ver qué tal. ¿Qué ordenador tienes? Por cierto, que me comentaste el otro día que tenías un ordenador nuevo. ¿Qué tienes? ¿Sobremesa? ¿Portátil? Cuéntame un poquito. Yo ya digo, que me he comprado el portátil, que no es lo mejor, pero bueno,
quería usarlo un poquito también por con los dos. Bueno, pues ahí vemos ese primer una cosita también quería comentaros es que el vecino de arriba ha decidido ponerse a hacer obras ahora, así que si oís algún golpecín es del gracioso al vecino de arriba. Bueno, vamos a ver que de momento juega con esos guardias que vamos a ver. Estaba viendo la hora, sí que lleva un poquito de lag. Yo, perdonadme chicos, si lleva un poquito de lag, pero ahora mismo no lo puedo cambiar, no puedo bajar la resolución, así que tenemos que verlo así, a ver si decide ir un poquito mejor o no. Vamos a ver cómo solventan esto. El vecino de arriba se acaba de despertar de la siesta. Por favor, que pare un segundito. Me cago en la leche. A ver qué decís por aquí. Yo lo veo 480. Mi internet hoy está en la mierda. Mi PC es la leche. Es lo que siempre pasa. ¿Cuándo se harán las subidas y descensos de las canteras, Albertus? Pues las subidas y bajadas supongo que se hacen cada 2 semanas aproximadamente, los domingos suele hacerse, pero bueno, no sé si ahora mismo variará todo eso, porque bueno, ya sabéis que chicos, por cierto, luego os comento que no quiero que se me olvide, vamos a ver, ojo, que esa torre está bajando bastante, os quería comentar que, tranqui, que no soy el vecino, dice Ferre, pues yo le oigo que no te imaginas, o sea, una locura, le está dando ahí con el martillo a tope. Bueno, os quería comentar también que, ojo, ese mago va a quitar bastante vida a la torre, ahí está. Os quería comentar que luego tenemos Slat League, donde va a jugar Keith Snow, chicos, la nueva fusión de Snow Union con los chicos de Keith. Y el otro es contra Breogolem contra Keith, así que espero ver aquí a todos, chicos, animando. Bueno, ya sabéis que yo soy de Keith, pero en estos partidos, chicos, soy totalmente objetivo. Y ojo que se no va a llegar a impactar ese ariete que se queda a medias. Bueno, vamos a ver qué decís por aquí, a ver qué me comentáis. Lo de las subidas, ya digo, como ha habido ahora mismo fusión, no sé si le daremos un cambio o no. En principio supongo que habrá un pequeñito cambio a tanto a subidas como a bajadas, pero va a seguir habiendo tanto subidas como bajadas de igual manera que siempre. Ojo, que se le puede venir, que se le puede complicar, vamos a ver, que mete muy buen veneno ahí, se le puede complicar, ojo, que la torre sigue bajando, torre a 3, 3-3, vamos a ver si baja por debajo de 300, no baja por debajo de 300. Pero parece que Canario lo tiene bastante controlado ahora mismo. Canario que lleva un mazo bastante, bastante raro. Fijaos ahí el mazo que lleva con bats, que lleva los murciélagos nuevos. Ahí está, que lleva guardias también para defender. Un mazo bastante poco común de ciclado de cementerio, pero que le está yendo increíblemente bien. La verdad es que es una muy buena carta esos guardias para defenderse de esa bruja. Y fijaos que esto va a ser partida, ahí está, partida para Canarios, chicos, que pone el primer puntito en el marcador para Canarias, y nunca mejor dicho, ahí está, vamos a subirle el primer puntito aquí al marcador, de momento 2-1 al marcador global, vamos a ver, vamos a salir de aquí y a ver, vuelo aquí un poquitín a ver qué decís. Dice Iván 2000 lag, bájalo, pues es que no puedo bajarlo, Iván, porque ahora mismo está en directo y no puedo cambiarlo, está en directo, o sea, ya lo he intentado y me dice que mientras está en directo no puedo modificarlo, así que no puedo cambiar la resolución, está a 1080, está a tope y no me deja bajarlo. A ver qué dice, a ver si me dice... Vale, ya digo, no me deja bajarlo, así que lo siento chicos, está a máxima resolución y tengo que bajarlo cuando el directo esté inactivo. Así que ahora mismo no puedo cambiarlo, así que es lo que tengo, lo siento chicos, ya digo, es que es nuevo, o sea, acabo de reinstalarlo todo, pensaba que lo he estado probando antes y parecía que a 1080 me iba, que tiraba más o menos bien, así que bueno, vale, voy a modificarlo un segundín, vale, yo creo que lo vais a ver igual, o sea, he intentado cambiar una cosa, pero creo que lo vais a ver, ¿vale? Así que bueno, ya digo, cuando pare luego el directo lo recambiaré para futuros directos y que bueno, ya digo, es que es nuevo, lo he configurado todo antes de empezar, así que bueno, a ver qué decís por aquí. A ver, dice Pablo, el mazo de Canario lo sacó Adrián Piedra en la CCGS, pues la verdad que el mazo bastante bueno, o sea, nunca se ha visto esos guardias ahí. La verdad que los guardias me parece una carta que no tiene todo el potencial que debería tener. ¿Cuánto cuestan? Estaba pensando, no sé si son 3 o 4. Son 3, ¿no? Si son 4 me parece una cagada. Si son 3, bueno, no me parece mal. Voy a darle un segundín a ver qué está por aquí. A ver, ¿dónde la tengo? Aquí está, 3. Vale, son 3. Creo que por 3 de elixir está bien.
Y más que nada porque si os fijáis ahora mismo que le ha metido un nerfeo impresionante a ciertas cartas. Por ejemplo, han nerfeado a la pandilla, ahora ya no son 6, son 5, que te las sigues quedando con un zap y un tronco. Han nerfeado los esqueletos de 1, así que creo que están viendo nuevas cartas y pueden darle bastante juego a eso. A ver qué decís por aquí. Report vecino dice Counter. Soy de Kif desde que nací el clan, pero si te refieres a si estoy en Snow, sí. Sí, imagino que estás en Snow. No sé a quién se lo ha preguntado. Ah, no, la pregunta a Pablo, vale. Dice, aguante Kif Snow 4, loco, dice Sprint TH. Bueno, pues venga, vamos a ver si piden ya. Si no piden, ojo que no se haya bugueado esto. Que luego pasa a veces, no se ha bugueado. Pues venga, vamos a ver si piden. De momento fue que me dijo bien jugado y yo le dije gracias y devolví el bien jugado. A ver. Vale, de momento tiene que pedir Extremadura, chicos, así que vamos a ver si pide. Muñeco. Debería pedir Muñeco, que de momento va 1-0 perdiendo contra Canario. A ver si piden de verdad, que a veces se hace larguísimo. Ahí está Muñeco que pide un segundo. Venga, va, ya llevas 5 minutos, que son muchísimos segundos. Así que vamos a darle caña a esto de verdad. Bueno, a ver qué me comentáis mientras por aquí, chicos. Bueno, comentaros que luego os voy comentando ya mientras los chicos de aquí empiezan. Luego tenemos partidito de la Slack, chicos. A ver, que lo vea, dónde lo tengo. Aquí está, que no se me vaya. Tenemos a Kif, chicos, contra Breo Golem a las 8:30 de la tarde, ¿vale? Kif contra Breo Golem a las 8:30 de la tarde. Vamos a ver un segundín, sí, que no sé si me han pasado antes. A ver, que voy a pedir la miniatura, no me la han pasado. Que no me han pasado la de antes. Bueno, no sé si estará en el Twitter. Voy a buscarlo también mientras los chicos de aquí se deciden si empezar o no. Vale, banea el veneno. Muñeco que banea el veneno. A ver. Un sec. No quiero ascar ni comentarios. Voy a estar atento. Vale, perfecto. Bueno, pues van veneno, van recolector y van veneno. Pues ni recolector ni veneno, chicos. Vamos a ver en este momento. Vamos a ver. Estoy buscando una cosita por Twitter. A ver si lo han pasado, si no lo han pasado. Vale. Esto no. Estaba viendo a ver si me habían pasado la miniatura del partido de Kif contra Breo Golem y la verdad que no, así que bueno, a ver si me lo pasan rapidito. Y bueno, pues ya os lo comento desde aquí, chicos, a las 8:30 de la tarde aquí en mi canal otra vez, partidita de Kif Snow contra Breo Golem, vale, chicos, así que espero veros a todos por aquí y espero que estéis aquí todos animando a vuestros respectivos equipos. Quiero decir que mucha gente no habla y tal. Están hablando ahí, me da a mí que a lo mejor crearemos otro clan de Kif Snow 4 porque pusimos el 4 pegado a Snow. Bueno, la verdad que creo que eso es lo de menos. Hay BTS minero, buen minero, la verdad. Vamos a ver, ojo, que se le puede liar, ojo que se le puede liar. Y esto va a ser torre, qué bien jugado por parte de Canario. Qué manera de jugar ahora mismo Canario, jugador de artificieros top. Que acaba de dar un... bueno, es que ese mazo también está rotísimo. El mazo que lleva Canario es, o sea, asqueroso, de verdad. Voy a ver si Muñeco, si le encuentro por algún lado o no. No sé si Muñeco pertenece... Si Muñeco pertenece a algún clan o no. De momento no lo encuentro, así que bueno, es que con Muñeco es un nombre tan común. Bueno, vamos a ver porque viene con Cementerio Muñeco por la parte de la izquierda. Así que a ver, ojo que se le puede liar. Tiene que meter bola de fuego para quitarse esos esqueletos. Madre mía, qué manera de parar un Cementerio. Pero bueno, la verdad que si no tenía nada, si no tenía otra cosa, creo que ha sido lo mejor, ¿no? Bueno, de momento la Torre de Canario que ha aguantado ahí a 1222. Y Canario que supongo que armará otra vez el push por la parte de la izquierda. Muñeco que empieza a ciclar ahí, es que le tienes de uno. Vamos a ver qué... ¿Qué cicla? ¿Cómo lo cicla y cómo no? A ver cómo se lleva, quién se lleva esto. De momento mete el sabueso ahí Canario por la parte de la izquierda. Ahí está, decide meter ese dragón infernal antes que nada. Y ojo que esto va a ser torre. No. Ahí está, torre por parte del Muñeco. Vamos a ver que el push que se le viene ahora puede ser feo. Ahí están quitándose a ese mago de... Mago eléctrico, ojo, fijaos el push que tiene dos dragones infernales, madre mía, todas las tropas las tiene bastante doloridas, pero fijaos que esto va a ser
torre. Y esto, chicos, se puede ir a 3 coronas. Ahí está, segunda corona para Canario. Y tiene que meter mago eléctrico para aguantar. Le quedan 18 segundos, 17. Pero no va a ser suficiente por mucho que meta un push ahora mismo espectacular. Yo creo sinceramente que no va a aguantar. Decide meter ahí, ir a por las 3 coronas. Vamos a ver, porque yo creo que no le va a dar, no le va a aguantar. Ahí está, mete buen tornado. Y esto va a ser partida para Canario, que ha jugado ese dragón infernal de manera espectacular. Mazo de dragón infernal, que por cierto lo subí yo el otro día al canal también. Por si alguien no lo ha visto así mucho, pues lo subí el otro día. Os podéis pasar luego ahí por el canal para ver ese vídeo y otros vídeos, chicos, recordados. Y ahí lo tenéis, chicos, Canarias 2, Extremadura 2. Nos vamos a la última partida. Ya lo dije el otro día, que empezaron fortísimo el otro día. Canarias empezaron 3-0 y al final se les fue, perdieron 4-3. Así que vamos a ver quién, de momento, quién le da la vuelta a esta partida, a este enfrentamiento, chicos. A ver qué están comentando. Vale, está viendo una cosita. Bueno, venga, vamos a darle caña a esto, chicos. A ver quién se lo lleva. Dice yo por parte de Extremadura. Vale, AleRP18 por parte de Extremadura. Vamos a ponerlo por aquí, a cambiarlo. Y por parte de Canarias, que no sorprendan, AleRP, ahí está, 18. Y por parte de Canarias, vamos a ver quién juega, a ver quién viene. El quinto abusador, vale, el quinto abusador. A ver si me da tiempo a cambiarlo. Ya están pidiendo un segundín, que entro enseguida. El quinta abusador, ahí está. Vale, pues ya han pedido, chicos, ya estamos dentro. Vamos a ver la partida, vamos a ver quién se lleva esta última partida, chicos. Perdón, que me lo llevo todo. Ahí está, vale, que tengo que mover el nombre, no todo lo demás. Venga, ya estamos ahí dentro, chicos. Vamos a ver quién se lleva esta última partida. Que, ya digo, quien gane esta se la lleva. Quien gane esta última partida, el quinto abusador, no sé de quién. He dicho antes que la cuestión es que Ale me suena bastante. AleRP18. De Nuke. AleRP era de Nuke. Y quinto abusador. Voy a buscarle, estoy aquí ya que tenemos de momento tiempo y esto acaba de empezar. Quinto abusador, a ver si me sale. Bueno, voy a buscarle mientras empiezan, chicos. Vale, me dice Twitter que no hay nada. Pues, a ver. Bueno, voy a buscar el quinto. Voy a buscarlo así. Vale, aquí ya está, aquí están. Quinto abusador que juega por parte de Giant Stakers. Vale, perfecto. Pues co-líder de Giant Stakers. Así que ahí lo tenéis. Quinta que juega por parte de Takers. A ver, me lo suponía por lo de abusador, pero es que muchísima gente que lleva lo del abusador y no tiene nada que ver con Giants ni con Takers. Así que bueno, vamos a ver, ojo ahí, ese gigante que va a llegar, que yo creo que va a llegar a la torre. Vamos a ver que se le puede liar bastante. Ahí está ese gigante dando un puñetazo. Y bueno, de momento que ha sabido mantenerlo de momento bastante bien. Bueno, como os comentaba, Ale, que es jugador de Nukezone. Y el quinto abusador, que es jugador de Giants. Así que venga, vamos a ver quién se lleva esta pedazo de partida, esta última partida final, chicos. Que quien haga, gana. Bueno, de momento van 0-0. Quien se lleve este best of 3 gana y se lleva este enfrentamiento. Canarias necesita ganar para mantenerse vivo en esta competición, porque como pierda se queda fuera. Bueno, a ver qué me decís por aquí, que hace que no voy al chat un ratito. Dice, a ver, qué decís. Va a Canarias, dice Mariluz Medina, y está Mariluz apoyando a Canarias. Ojo, que se le puede liar, que el gigante está. Ojo, que le mete un gigante por la otra línea. Vamos a ver, que le mete gigante por la otra línea. Y ojo, creo que no sé si se ha equivocado aquí, pero fijaos el push que se viene por la parte de la izquierda. Vamos a ver, muy buen verdugo. Tiene que meter ahí un tornado, como sea. Ahí está ese tornado, qué buen tornado. Y vamos a ver que le ha decidido cambiar de líneas de una manera tremenda. Le quedan 30 segundos. No sé si ha sido lo mejor porque tiene dos torres a 1400. No sé realmente de qué te vale eso. Pero vamos a ver cómo soluciona. Ahí está, que vuelve a cambiar la línea otra vez. Ahora sí, creo que lo ha hecho bien. Buena bruja para seguir impactando. Arqueras que van a morir enseguida. Mete ahí un zap para quitarse todo eso. Ojo, que llega un gigante que va a dar dos o tres hits. Que esa bruja también va bastante fuerte. Vamos a ver esa bruja que va a impactar. Ahí está, mete rayo. Y esto que va a ser partida para el quinto abusador, chicos. Partida para el jugador de Canarias. El jugador de Takers se lleva esta primera partida. Ahí está. Primer puntito. Bueno, pues ya os he dicho, para los que acabáis de entrar, quinto abusador, jugador de Giants, y Ale, jugador de Nukezone.
los dos últimos enfrentamientos. Aquí están los dos intentándose llevar este partido. Quien haga, gana. Dice, pregunta Iván si es best of seven o best of five. Es best of seven en cuanto al general, ¿vale? Juegan 7 jugadores, pero el individual es best of 3. Juegan 3 partidas cada jugador. Iván 2000, por cierto, Iván, tú eres jugador de una selección, ¿no eres de Aragón, puede ser? ¿Aragón, me suena? ¿O Navarra? No estoy muy seguro. Pero yo, me suena que has estado aquí en el canal ya más de una vez. Que sois tantos chicos que ya no caigo. A ver, preguntan ahí, Iván, vamos a ver qué decís por aquí. Buena, Kim, dice Mariluz. Vamos a Extremadura, dice Alberto Correa, apoyando ahí a los suyos. Venga, vamos, Extremadura. Go Canarias, dice Mariluz. Ahí están dándose caña. Exacto, me equivoqué, dice Pablo. No, bueno, está bien, es best of three. Los partidos, sí, Dragón y Artificieros, eso es, ya me sonaba a mí. Sí, efectivamente, que además el otro día jugaste contra... no sé si fuiste tú, no, creo que fue Reis Opi, que jugó contra Canario. Jugadores de Artificieros los dos también. Bueno, venga, vamos a ver si piden, no sé si ha bugueado o no, espero que no. No parece que se haya bugueado. Ahí están, quinto gana por tu madre. A ver, vamos a ver si piden. Ahí está, Ale que pide, vamos a ver, chicos, porque si Quinto Abusador gana esta partida, Canarias se proclama vencedor de estas partidas. Madre mía, ¿por qué piden y borran? O sea, que pidan ya. Pregunta tu Iván, vamos a ver si Iván... bueno, Ale que ha baneado Bruja Nocturna, así que no hay Bruja Nocturna. Vamos a ver si banea algo. No, Quinto Abusador no banea nada. Así que venga, vamos a ver quién se lleva esta siguiente partida, chicos. Ya digo, si Canarias, si Quinto Abusador, ya estamos dentro. Si Quinto Abusador gana esta partida, Canarias se lleva este enfrentamiento entre Canarias y Extremadura. Vamos a ver, ahí los tenéis, Quinto Abusador por la parte de arriba, mete tronquito para quitarse ese espíritu de hielo. Ojo, vamos a ver si lo ha hecho porque tenía que ciclar o porque no quería recibir ni un solo golpe de nada. Vamos a ver si no le viene mal, porque puede que traiga ariete ahora y no tiene el tronco. Vamos a ver, buen gigante ahí está para parar esa bandida. ¿Quién me sube a las 3500? Dice Jackson Castro. Vamos a ver si llega a este gigante que va con bastante vida. Ojo, tiene que meter ahí ese golem de hielo, no va a ser suficiente, se le puede complicar bastante. Ese verdugo que va a impactar a la torre directamente y va a impactar por lo menos dos veces seguidas. Ahí está la arquera que va a lanzar una última flecha, dos flechas y torre a 1169 la de Ale. El Quinto Abusador, que de momento tiene bastante controlado esto, vamos a ver quién se lo lleva. Dice Pablo, dice YouTube va mal hasta los ajustes, se iba a poner el logo que me hiciste y no me deja. El logo que te dice Pablo, si no te deja, puede ser porque la imagen sea demasiado grande, ¿vale? Cuando la imagen tiene mucha calidad, tanto YouTube como Twitter no te deja poner ciertas imágenes. Entonces, mi recomendación, lo que puedes hacer es... A ver, un segundo, vamos a ver cómo solventa esto. Vale, lo que puedes hacer es un poco chapucero. Ojo, se le puede complicar por la parte de la derecha. Vamos a ver, mete tronco, buenos esqueletos de uno. Ahí está, que van a ser suficientes. Muy bien parado por parte del Quinto Abusador. Vale, lo que podrías hacer es... tú abres la imagen. Es un poco chapuza, ¿vale? Pero abres la imagen, le das a abrir, vista previa. Y si usas Windows, al lado de los Fs, del último F12, tienes un botón que pone Print. Vale, cuando tú estás viendo ese print, lo que haces es hacerte una captura de pantalla de tu pantalla. Entonces, si tú estás viendo la imagen, lo que tú estés viendo te la va a capturar. Le das a print, te metes en el paint y en el paint la copias y la pegas, le das control V, pegar y recortas la imagen de ahí. Lo que consigues es quitarle tamaño, ¿vale? Y es lo que el problema por lo que no te deja. Pero bueno, si no consigues hacerlo, te lo haré yo un día que tenga tiempo. Vamos a ver por qué ese gigante va directo a la torre, que no va a llegar a nada. Ahí está, se lo quita la bruja, pero fijaos que ya tiene... otro gigante ciclado, madre mía. Vamos a ver, mete trío mosqueteras. Ahí está, se van a quitar al gigante rapidísimo. Qué buen rayo que acaba de meter. Ha decidido quitarse el trío, no impacta a la torre. Y vamos a ver, tiene que meter ese ariete. Ahí está la bandida que va a cargar contra el verdugo. Y otro verdugo de nuevas para quitarse esa bandida con ese resto de ariete. Vamos a ver que mete ahora mismo todo por la parte de la derecha. Decide juntarlo con un... tornado, no sé yo si va a ser suficiente ni lo mejor. Ojo, se le puede liar, ojo, y se le puede liar por la parte de la derecha. Vamos a ver que acaba de zapear, ojo, se le puede liar. El gigante tarda muchísimo en llegar y esto va a ser partida para Ale. Ahí está, le acaba de dar la vuelta la partida y partida para Ale, chicos.
ponemos el 1-1 en el marcador final, en el marcador, perdón, y madre mía que nos vamos a la última partida. Esto se juega todo en la última partida, chicos, más igualado no puede estar. Creo que se ha precipitado un poquitín ahí lanzando todo por la parte de la izquierda y le ha pasado factura. A ver qué decís. Dice, vale, gracias Pablo, vale, pues si puedes así, pruébalo así, vale, acuérdate, el print es un botón que te hace captura de lo que tengas, así que tienes que estar viendo la foto y capturarla, capturar la pantalla, lo metes en Paint, recortas, vale, con la herramienta que pone recortar, lo recortas al tamaño de la foto y bueno, pues sin más, pues, vale, dice Jesús que es Best of 7, es verdad, perdón, se me ha ido. Es que he visto ahí el 2-2 y no sé por qué, se me ha ido por completo, ya es toda la razón, perdón Jesús. Gracias por aclararme que se me ha ido por completo. Es a lo mejor de 7, chicos, lleva toda la razón Jesús. Así que no, queda mucha partida todavía. Queda mucha partida. El primero que haga 4 partidas es el que gana. Vamos a ver que ahí estamos dentro de la siguiente. Ya es toda la razón, disculpadme que se me ha ido, perdona Iván, sí, es que también te he leído a ti antes, pero no sé por qué. Sí, a ti te lo he explicado antes, si te lo he explicado te he dicho que era el mejor de 7 y no sé por qué, es que cuando veo 2-2 es como que ya es el final, es la costumbre. Casi todas las competiciones se van al mejor de 5 y cuando ves un 2-2 y un 1-1 es como que ya es el final, ¿no? Entonces es la costumbre, de verdad, pero pido disculpas desde aquí, que sí que es verdad que lleváis razón, que se me ha pirado. Vamos a ver que ese gigante va a llegar a la torre, que va a llegar a impactar varias veces. Voy a recargar un poquitín de agua mientras sigue dándole puñetazos a esa torre de piedra. Ya estoy aquí, vamos a ver que parece que llevan un mazo, bueno, no parecido, pero bueno, relativamente hay esos boleros dándose el uno contra el otro. Supongo que Ale lleva, puede llevar un Splash Yard, vamos a ver, porque Quinto Abusador me jugaría porque lleva el mazo de Trifecta, le falta la mosquetera por ahí atrás. Vamos a ver, en principio, sinceramente creo que debería tener un poco más de ventaja, Ale, creo que el mazo es más rápido. Vamos a ver que ese lanza rocas se va a terminar de quitar, buen tronquito ahí para quitarse todo eso. Y el gigante que va a impactar muchísimas veces, ahí lo tenéis, torre por debajo de 1000, por debajo de 1000 a 865, que la acaba de dejar. Bueno, decía que Ale debería tener un poco más de ventaja, porque en principio es un mazo de ciclado un poco más rápido. Puede ciclar cementerios con caballeros o con lo que sea. Así que bueno, ahí está Game Spain también por el directo. Dice, hola compañero, ¿qué tal? Veo que está muy reñido, pues la verdad que sí, está reñidísimo esto. De momento 2-2 por parte de Extremadura y Canarias, si ninguno quiere dar el brazo a torcer. Así que bueno, vamos a ver quién se lleva esta partida. Ya digo, espero que lo estéis viendo bien, chicos, más o menos bien. Perdonad si va con un poquitín de lag, ¿vale? Pero que lo acabo de poner antes, la configuración es nueva, está puesto a 1080, está en máxima calidad y eso puede que afecte un poquitín al rendimiento. De todas formas, luego lo cambiaré, lo bajaré un poquito y lo pondré lo mejor que pueda, ¿vale? Vamos a ver ese gigante que otra vez... ojo que ahora que ha intentado ese predict y no le ha salido. Vamos a ver cómo soluciona esto. Bueno, arqueritas de momento por la parte de atrás. Ahí está, torre que se lleva Quinto Abusador por la parte de la izquierda. Se le puede complicar, ojo, se le puede complicar. Sigue bajando esa torre, no va a ser suficiente, yo creo. Vamos a ver que le quedan 24 segundos. Tiene que tener un mago eléctrico para forzar la defensa de Quinto Abusador. Vamos a ver, buena lápida ahí para molestar un poquito a todo. Mete ahí esos duendes, se viene el tronquito ya. Mete flechas, acaba de enseñar esas flechas. Mete tronco también, que no quiere recibir ni un solo golpe. Y esto va a ser, vamos a ver que ese veneno que llega ahora. Vamos a ver si le da tiempo o no. Yo creo que no le va a dar tiempo. Ahí está, no le va a dar tiempo. Y se queda la torre a poquísimo. Y esto es partida para Quinto Abusador. El Quinto Abusador, ahí está, que pone él 3-1 para Extremadura en el marcador global. Ahora sí, si Extremadura, perdonad antes que se me ha ido, si Canarias ahora mismo ganara su siguiente enfrentamiento, ahora sí pondría el 4-2 y sería partida para los canarios. Vamos a ver qué decís por aquí. Bueno, venga, vamos a ver qué dicen los chicos por aquí. Dice GG, dice el Quinto Abusador. La verdad que muy buen jugador parte de los dos. Al final le ha sabido controlar bastante bien el mazo. Se lo ha ciclado de una manera muy buena. Y a esta Kun, que pide partida por parte de Extremadura. Vamos a ver. Vale, voy a ir cambiándolo por aquí porque no me habían dicho que era Kun.
Bueno, supongo. Ahí está, perdón, perdón, perdón. Voy a dar la partidita. Kun y Fran. Vale, pues. Vale, sí. Pues Kun por parte de Extremadura, que lo voy a cambiar. Es que, bueno, ya sabéis que, que las listas las pasan como quieren. Así que venga, mientras empiezo las partidas, chicos, vamos a ir poniendo los nombres por aquí de los dos. Creo que es Kun08, si no me equivoco. Bueno, si no, oh, Kun09, 09. Venga, me voy a jugar. No sé ni qué número es, pero creo que es Kun09. Ahí está, perfecto. Y por parte de Canarias, que juega Fran. Vamos a ver qué. Espero que no pase nada mientras estoy cambiando los nombrecitos, chicos. Ya lo siento, pero es que las listas que me pasan luego me cambian todo el orden. Vamos a ver, ahí está. Le ha hecho bastante daño la torre de la derecha, Fran a Kun. Vamos a ver cómo solventa esto. Ahí está ese gigante delante de esa bruja nocturna. Este push que es odiado por todos. Ese golem de hielo que se va a llevar de paseo a esa bruja nocturna. Muy bien jugado, la verdad. Muy bien jugado. Y esa torre que empieza a disparar a la bruja nocturna. Ahí está. Pero fijaos que ese gigante va a hacer bastante daño. Bueno, creo que lo ha solventado bastante bien. Dentro de lo que cabe, un push de gigante bruja nocturna es increíblemente feo. Así que creo que está bien solucionado. Ese ariete que vuelve a impactar otra vez. Madre mía, que le está dando bastante tralla. Y esa bruja que va a pegar también dos o tres veces. Ahí está dejando la torre por debajo de 1000 a 861 concretamente. Dice, soy el Capi de Extremadura. Dice, lo que pasa es que Kun a cada 2 días se cambia el nombre en Discord. Vale. Kun está en Snow, dice Pablo Carras. Dice, sí, el Kun fue exjugador de Snow. Estuvo ya hace tiempo, pero bueno, se fue. Así que yo le deseo todo lo mejor. Es muy buen chaval, es amiguete. Así que saludito por aquí. Y vamos a ver qué comenta la gente. Comenta la gente por Twitter y por más sitios. A ver qué están diciendo. De momento la gente ha compartido aquí un poquito todo. Todo este directo. Dándole un poquito de caña. A ver, a ver, a ver. Vale, estaba viendo un poquito. Y de momento, bueno, pues primera torrecita, chicos. Perdonad que estaba leyendo una cosita que me habían pasado. De momento, primera torre para Fran. Primera torre para el jugador de Canarias. Y se le complica bastante esto a Kun. Buen rayo ahí para quitarse ese trío de mosqueteras. Y ahí está ese gigante. Yo creo que sí que le va a dar tiempo de sobra. Vamos a ver. Ahora mete ese golem de hielo, pero lo mete sin que la bandida pase. Así que esa bandida que va a cargar está sobre el río. Carga, ahí está contra la bandida. Bandida contra bandida. Buen reco. Perdón. Ah, me sale el recolector barril. Buen ariete, ahí está. Buen ariete que deja la torre a 1148. Salvando esa torrecita, le quedan 20 segundos. Tiene rayo, recordemos. Así que vamos a ver, no lo quiere usar para llegar a la torre. Vamos a ver que tiene que sacar aquí el trío mosqueteras para parar eso. Mete a ese golem de hielo, no sé yo si es lo mejor. No va a sacar trío mosqueteras, creo que lo va a dar por perdido. Simplemente va a tirar a esa bandida para que no destroce esa torre del rey. Vamos a ver que se va a venir aquí. Ahora es una buena oportunidad para tirar el rayo. Ahí está, no le ha conseguido hacer predict. Ha fallado el predict, Frank, con ese ariete. Y torre a 2188. Dice Daniel que se ve el lag. Lo siento, chicos, si se para, ya digo, no puedo cambiarlo ahora. O sea, por mucho que me lo digáis, es que no puedo hacerle nada, de verdad. Está a máxima calidad. Precisamente lo he puesto para que se viera perfecto, pero bueno, va con un poquito de lag. Yo aquí tampoco termino de verlo con tacto lag. O sea, yo lo estoy viendo en otro lado, ¿vale? Y va un poquitín, pero tampoco va tanto. Tan lagueado como decís vosotros. Dejadme un segundín que voy a corroborarlo yo por aquí. Un momentín, ¿vale? Voy a verlo yo, a ver si se ve tan lagueado como decís vosotros. Vale, va un poquitín lagueado, sí, ya digo, pero es que, chicos, de verdad no puedo hacerle nada porque precisamente haya puesto toda la máxima calidad para que se viera perfecto y ha influido a la velocidad. Creía que iba a aguantar y no ha aguantado, así que bueno, para el siguiente directo bajaré un poquito la calidad, ¿vale? Para que se vea con la mayor agilidad posible. Ya digo, de momento no puedo variarlo, ¿vale? No puedo cambiarlo porque estamos en directo y en directo no se puede modificar, chicos. Vamos a ver esa bandida que se está. Fijaos lo que está formando ahí, por favor. Eso parece el metro de Madrid, el rastro. Buena bola de fuego ahí a modo de predict para intentar quitarse algo y esto va a ser partida. Ahí está, al final le ha dado la vuelta, le acaba de dar la vuelta a la partida con torre a 170, Fran. Sobre Kun, bueno, pues 2-1, perdón, 2-1 que le pone Fran. Ahí está, y primer puntito en el general. Vamos a ver dónde está. Aquí está, primer puntito para el jugador de Canarias. Y ahora sí, si Fran gana esta siguiente partida, se lo lleva Canarias. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Cuando esté entre partida y partida, reinicia la capturadora. Eso lo hizo Malkaid en directo y quitó el lag. Sí, pero es que si quito la capturadora. Si quito la capturadora.
es que tengo que parar la transmisión, o sea, no... Ah, es que yo no uso capturadora, yo uso simulador, entonces... Pero igualmente, si paro ahora mismo esto, tengo que parar, o sea, a ver un momento que dice... Vale, igualmente si paro ahora mismo el directo, o sea, el directo se va, ¿me entendéis lo que os digo? Entonces... No puedo hacerle nada. Tengo que parar el directo para bajarle la calidad al vídeo y volver a empezar el directo. Entonces, si paro el directo se cierra por completo. O sea, no sacaría. Pero el directo sí que se parte. Y bueno, pues me gustaría terminarlo, chicos. Queda una última partida. Vamos a ver que ya están en partida. Vamos a ver si se lleva Fran o no. Si se lo lleva Fran, esto se acaba, chicos. Puede ser la última partidita. Vamos a ver quién se lo lleva. Ya digo, después de esto voy a modificarlo, ¿vale? Dice Iván, 2000 BM de Canarias. Sí, creo que esos pulgares para arriba han sobrado por completo, en mi opinión. Pero bueno, ya sabéis que yo no soy el árbitro, chicos. Yo únicamente soy el que retransmite. Así que el árbitro tomará las decisiones oportunas al final de este partido. Vamos a ver, porque de momento parece que llevan mazos parecidos. Vamos a ver si alguno destaca sobre otro o no. A ver, de momento, buena dieta ahí para quitarse el daño. Y va con Bats, Kun, que lleva los murciélagos. Ahí está, esos murciélaguitos. Bueno, vamos a ver qué tipo de carta. A ver si creéis... ¿Qué opináis de los Bats? Chicos, ¿qué creéis de los murciélagos? ¿Pensáis que se van a usar? ¿Pensáis que no? Comentadme un poquito por el chat. A ver, yo, desde mi punto de vista, creo que no se van a ver... yo creo que no se van a ver mucho... Excepto con mazos de mineros, por ejemplo, creo que los mazos de mineros se van a ver un montón. Un combo de minero con murciélagos puede ser brutal. Así que bueno, comentad vosotros un poquito qué creéis que va a pasar, qué creéis que, cómo creéis que se va a ver. Vamos a ver, ahí está, ojo, que va a impactar bastante, bastante duro a la torre y va a dejar la torre cerca de 500. Dice Daniel Reinado, hizo un directo a 720, está bien, no 1080, jaja, sí, la verdad es que sí, me venía un poco arriba. Pero bueno, quería probar porque creía que sí que me iba a aguantar, pero bueno, ya he visto que no. Así que, bueno, pues en cuanto termine, ya digo que lo paro, chicos, y le doy caña y lo arreglo, ¿vale? Os lo prometo. Vamos a ver, de momento la torre a 394 por parte de Fran. Se le están complicando bastante las cosas ahora mismo al canario, al jugador de la selección canarias. Y vamos a ver qué le está poniendo contra las cuerdas. Ahí está, ha ido por la otra torre, ha decidido cambiar líneas. Creo que debería seguir presionando. Pero bueno, vamos a ver. Dice, se van a ver un poco, pero la gente se pondrá zap y ya no se usarán. Sí, bueno, yo siempre he usado zap. Ojo que viene Fran con golem. Ahí está ese golem. Vamos a ver que va a impactar. Ojo que va a impactar. Ahí está. No va a impactar, sí va a impactar. Ahí está, torre. Creo que no le va a dar tiempo, o sea, no le va a dar tiempo a Fran. Esto va a ser partida para Kun. Vamos a ver, porque esa, fijaos la cantidad de tropas que tiene que estar pegando ahí. Madre mía, qué locura. Ahí está, buen rayo, pero insuficiente. Y esto va a ser partida para Kun, chicos, que van a poner el 1-1. Dice, se verá el lockbait. Bueno, el lockbait, o sea, los bats también es otra carta, ¿no? Es otra opción de... Tú tiras unos bats con un barril, la torre se centra en el barril y los bats llegan y te tiran la torre abajo, ¿eh? O sea, es una locura. Así que vamos a ver, bueno, pues partida para Kun, bastante controlado, bastante bien jugado por parte de los dos. Y ponemos el 1-1, ahí está el 1-1 para el jugador de Extremadura. Vamos a subirle ahí el puntito, ya está. Y bueno, vamos a ver, chicos, porque parece que no quiere darse por vencido. Le dice GG ahí, Fran. Vamos a ver quién se lleva esto y quién no. Hola, Albertus, dice Byralex. Albertus, tú te llamas Alberto en verdad, ¿no? Sí, efectivamente, Byralex. Mi nombre es Alberto, como has podido suponer. Y bueno, pues Albertus es el mote. Yo empecé a jugar a... Bueno, es el mote que yo usaba en Counter-Strike hace... Buah, hace 10 u 11 años. Cuando los que sois de mi quinta sabréis cuándo íbamos allí a jugar al ciber. Y pasábamos las tardes en el ciber, comíamos encima del teclado y jugábamos horas y horas encima del teclado ahí jugando al counter. Pues ahí empecé. Bueno, empecé con un mote que era Rox. Rox era una carta, que no sé si alguien habrá jugado también, era una carta de las cartas Magic. Yo tengo Magic también por ahí. Y me puse ese nombre porque la verdad que me encantaba, era una carta que me encantaba, era brutal. Tenía un empuje o un ataque espectacular y me puse ese nombre, pero luego lo cambié. Me lo cambié a Albertus, simplemente, pues no sé, se me ocurrió. Empecé a jugar a Clash of Clans con esta carta. Clash of Clans ya soy TH11, llevo, pues yo que sé, desde que he salido, llevaré 4 años o por ahí jugando o más, no sé cuánto
¿Hace cuánto salió? Yo diría que más, 5 años o por ahí, bueno, una burrada. Y nada, pues de Clash of Clans pasé a Clash Royale y mantení el mismo mote. Mantuve, perdón. Es que estaba pensando que pedí, es que iba a decir pedí, porque pedí el cambio de mote, pero bueno, pedí el cambio de mote en Clash of Clans y lo cambié al Virtus Royale, me arrepentí porque, bueno, es muy Twitter, ¿no? Pero la gente no lo conoce por el Twitter, pero bueno, me arrepentí y pedí el cambio para ver si me lo podían devolver al Virtus, me dijeron que no, así que bueno, pues aquí tengo el de Clash Royale, sí que tengo al Virtus y bueno, estoy ahora mismo, estáis viendo la cuenta peque que tengo. Es la quinta cuenta peque que me he hecho porque he perdido a las demás. O sea, es la quinta. Esta es nivel 1, nivel 1 ridículo. Pero bueno, pues cada vez que pierdo una me voy haciendo una cuenta secundaria para poder ir haciendo los directos. Vamos a ver, ojo, ahí está ese cementerio que no se lo piensan de una. Y vamos a ver que le está haciendo bastante daño a la torre. Ojo, 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 ojo. Fijaos, todos los esqueletos, que esto va a ser torre, que esto le baja a la torre. Que le acaba de bajar la torre a la primera. Kun, madre mía. Encima le mete hasta un veneno así, en plan chulo. Y le mete un veneno porque le sobra el elixir. Madre mía, qué empuje, cómo acaba de salir Kun. Que le acaba de poner las cosas bastante complicadas. Ahí está. Dice Byralex que de dónde soy. Soy de Madrid, Byralex. Soy de Madrid, pero bueno, soy ciudadano del mundo. He vivido en muchísimos países. El año pasado estuve viviendo en Australia. Este año he estado viviendo en Inglaterra. Soy ciudadano del mundo. No me considero de ninguna ciudad, pero bueno, sí, por supuesto, soy madrileño y yo tengo muchísimo cariño a mi ciudad. Así que, pero bueno, ya digo que me voy moviendo por todos los lados. Vamos a ver, ojo, que ese trío de mosqueteras por la parte de la izquierda le puede liar muchísimo. Buenos esqueletines de uno, ahí está. Que no van a ser suficientes. Fijaos que las dos mosqueteras están pegándole a la torre. ¿Cómo baja esa torre? Ahí está. Ahí está dejando la torre a 1300. Dice yo de Murcia, pues oye, enhorabuena por tener playa, macho, porque con el calor que hace, bueno, yo tengo piscinita aquí, pero prefiero, hay veces que prefiero playa, que es bastante más grande. Vamos a ver, ahí está metiendo ese cementerio con ese golem de hielo, ahí está, vamos a ver que le puede hacer muchísimo daño también esa torre del rey que se está distrayendo, esa bruja nocturna que va a morir, y fijaos que deja la torre a 1000, madre mía, vaya cómo le está pegando Kun, de verdad, le está dando por todos los lados. Aprovechando que está usando ese recolector. Voy a ver un poquitín de agua, voy a cargar. Ahí está. Trío mosqueteras por la parte de la derecha, por parte de Fran. Vamos a ver si se lleva esto, si no. Vamos a ver cómo solventamos esto. A ver, que me sale aquí una notificación. Bueno, un poquito tarde ya. Me sale que habían aprobado una foto en uno de los grupos de Clash Royale. Pues de Clash Royale de Facebook, que ahora había puesto hace 3 horas, así que ya no vale de nada. Vamos a ver, bueno, este está terminando, pero igualmente se puede venir más gente. Vamos a ver que le va a quitar la segunda torre. Ahí está, segunda torre para Kun. Madre mía, cómo le está dando el jugador de Extremadura. Y esto va a ser el 2-1. Vamos a ver, 2-1, efectivamente, 2-1 para Kun. Ya le quedan 18 segundos. Pero sinceramente no tiene nada que hacer ahora mismo, no tiene posibilidades porque le acaba de dar la vuelta a la partida de una forma espectacular. Bueno, pues la verdad que el matchup en principio no era favorable para ninguno de los dos. Igual, bueno, pues defender un cementerio, bueno, pues tienes la bruja, el caballero, pero bueno, ha sabido jugarlo bastante bien, bastante, bastante bien. Ahí está, le dice que bien jugado Kun y ponemos el 3-3, chicos, 3-3 en el marcador y ahora sí, quien haga gana, chicos, quien se lleve esto, más igualado no podía estar. 3-3 en el marcador. Y vamos a ver quiénes son los jugadores por parte de ambos equipos. A ver. Bueno, aquí en principio no sé si jugará. Yo creo que va a jugar de player MTJ. Y por parte de Canales, supongo que jugará ZN. Vamos a ver quién juega. Vale, pues juega Josu porque ZN no llega. Así que Josu por parte de Canarias. Vamos a ponerlo ya por aquí. Ahí está, última partidita, chicos. Josu por parte de Canarias. Y vamos a ver quién juega por parte de Extremadura. Pues no sé si juega. No sé, o sea, en principio tengo aquí que juega Player. Y de Player estaba por aquí, la verdad. Creo que sí. Vamos a ver, ahí está el primero. Así que en principio Josu también está por ahí. A ver. No sé, supongo que sí, supongo que jugará él.
Estaba viendo un poquito a ver los que estaban por aquí. Supongo que jugará él de player por Extremadura. Perfecto, vale. Pues sí juega de player por Extremadura. Así que vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar aquí el nombrecito de player. De player, a ver cómo es, que no me quiero confundir. MTJ. De player MTJ por parte de Extremadura. Vamos a ponerlo aquí un poquito más centrado. Y a ver qué decís, chicos. Dice, ¿sabes dónde está Murcia? Sí, claro que sé dónde está Murcia, macho. Ahí sí que pega el sol. Bueno, aquí en Madrid hoy está pegando increíble. Puede hacer 40 grados, pero sí, sí, sé dónde está Murcia. He estado varias veces en Murcia, además. Y tengo amigos desde allí. Vale, los dos están... Le dice 28 centímetros. Dice, por favor, Josu, gana por tu vida. Gana por tu vida, por favor, te quiero. Le dice, Josu, ¿estás? Le pregunta, vamos a ver si está o no. Bueno, recuerdo, chicos, que si Canarias gana... que si Canarias pierde este enfrentamiento, se quedan sin posibilidades, ¿vale? Así que vamos a ver quién se lo lleva, a ver quién le da, a ver si le da la vuelta a este partidito o no. Ya digo, de momento puede ser su bendición, su salvación o la muerte. Dice, hace mucho calor, Byralex, ya me imagino que hace muchísimo calor, la verdad que es una locura, pero bueno, a ver si se va yendo un poquito el sol estos días, que de verdad que es horrible. Bueno, me va a dar un ataque, dice, pero estoy, dice Josu, supongo que será un ataque de calor. Ahí está, lanza de player, así que venga, vamos a ver quién se lleva este enfrentamiento, chicos. Último enfrentamiento por parte de los dos. A ver, que estaban por aquí preguntándome cómo iba el directo, cuántas partidas quedaban. Le estaba comentando que ya entramos en esta última partida, chicos. Última partidita, vamos a ver, bueno, ¿con quién vais, chicos? ¿Con quién vais? Que antes había un montón de gente aquí apoyando a sus respectivas selecciones. Decidme aquí un poquito con quién vais, si vais con Extremadura, si vais con Canarias. Comentadme un poquito por aquí. Vamos a ver, ahí está ese P.E.K.K.A. por parte de Josu. Y The Player, que decide montar el push por el lado contrario con esta... Ojo, que ese espíritu de hielo que no mata... Ah, claro, porque la dispara. Decide montar el push por el otro lado. Muy bien atraído todo con ese P.E.K.K.A. Que bueno, el P.E.K.K.A. que va a morir. Y ahí está Dragón Infernal por parte de The Player. Que no sé si ha sido, a lo mejor vamos a ver, ojo, ojo, que tiene que lanzar ese ariete. Ahí está para darle la vuelta a todo. Vamos a ver, bandida que está pegando a la bandida. Y ese dragón infernal que va a morir. Bueno, se le puede venir un push un poquito feo. Vamos a ver, ahí está ese golem de hielo parando a esa. Pero ahí está la bandida que va a impactar. Mete espíritu de hielo para terminar de matarla. Bueno, bien solventado, la verdad, por parte de The Player. Y bueno, Josu, que le ha puesto con un poquito ahí entre las cuerdas. Contra las cuerdas. Ahí está otra vez el P.E.K.K.A. por parte de Josu, que sale por detrás. Decide no lanzar, decide montar el push por la parte de la derecha. Y creo que ya sabemos todos por qué lo hace. Ahí está, se va a venir ese ariete por la parte de la derecha. Vamos a ver cómo qué hace, cómo lo para, cómo no. Vamos a ver, decide no, va simplemente con la bandida. No va a ser lo mejor, yo creo. Ahí está, decide montar ese dragón infernal por la parte de la derecha, de la izquierda, perdón. Y ahí está, que no va a llegar. Madre mía, qué counter que le lleva. Ahí está Kun, que dice GG, well played, muy bien jugado Kun, la verdad que le has dado la vuelta increíble a esa partida, muy bien jugado al final, enhorabuena por esa victoria, para ponerle un poquito las cosas más fáciles a Canarias. Pues sí, la verdad que sí, yo siempre digo que yo soy un amante de las contra BMs, soy un amante de la gente que hace BMs y se le va. Y al final, pues termina perdiendo, ¿no? Ya sabéis que encima yo tengo una sección en mi canal. Que por cierto, si no es mañana, es pasado. Pero hay nuevo vídeo. La sección se llama Quien ríe, el último ríe mejor. Y se trata de, bueno, pues esas personas que se empiezan a reír de ti durante toda la partida. Al final terminan perdiendo. Y bueno, pues un saludito para todos. Ya sabéis que si tenéis alguna repetición que mandarme, chicos, de alguien que se ríe de vosotros y termine perdiendo, me la podéis mandar a Albertus, albertuscrvideos@gmail.com. Me la mandáis y la subo al canal. Vale, ahí está, vamos a ver esa bandida que va a impactar, ojo, buen golem de hielo para pararla y bueno, esos murciélagos que no van a hacer mucho, pero vamos a ver que se le viene ese ariete por la parte de la derecha, vamos a ver cómo lo para bandida también, buen dragón infernal, ahí está, es que no tiene nada que hacer, ahí está dragón infernal, le ha metido bastantes tropas innecesarias, ojo que le está presionando por el otro lado, fijaos que le está dando la vuelta, ojo que el dragón infernal se va para la torre, vamos a ver que el dragón infernal va, no llega a hacer contacto, madre mía, qué bien jugado. Fijaos, ahí está ese verdugo también, pero fijaos por la parte de la derecha, chicos. Torre a 134 y esto va a ser partida para player.
play el que va a poner el primer puntito en el marcador. Vamos a ver, ahí está cuando, en cuanto se venga ese veneno. Ahí está, mete el Pekka por la parte de la derecha. Mete Tronquito también, dejando la torre a 38. Le dice que buena partida. Y puntito para el jugador de Extremadura. Vamos a ver que esto es match point, chicos, para Extremadura. Si Canarias perdiera ahora este siguiente partido, chicos, se le quitan casi, no sé si todas o casi todas las opciones. Vamos a ver, porque se le quitan muchas opciones de poder jugar. Vamos a ver quién se lleva esta partida, chicos. De momento, primera partida para Player. Ahí tenéis los dos mazos, os enseño un poquito. Mazo de Pekka con todo el counter absoluto para Josu. Y bueno, pues mazo aparentemente bastante más fácil el matchup para Player. Ahí está, le pregunta ban Josu. Ya sabéis que puede banear el jugador que pierde. Vamos a ver si banea algo o no banea nada. Bueno, el jugador que pierde no creo, pueden banear cuando quieran. Creo que lo cambiaron la última vez, no estoy muy seguro. Vamos a ver si banea algo Josu o no. Chicos, esto se puede ir, esto se puede acabar aquí. Vamos a ver si si ganara, si Player gana. Se lo está pensando Josu. Vamos a ver si contesta, si no contesta. Está pensándoselo un poquito. A ver qué dice la gente por Twitter aquí, la gente que está animando también un poquito. A ver. Estoy viendo aquí. A ver qué comentan. Bueno, chicos, para los que estéis por aquí, también comentaros que... a ver, un segundo. Ah, vale, han cambiado esto, vale. Bueno, pues comentaros, chicos, también que... vale, no van, no hay van. Así que, vale. Vale, no banea nada Player, así que se va a quedar así. Él ganó el primero, van individual, no van, sí. Vale, bueno, pues comentaros un poquito los que estáis por aquí, chicos. Muy buenas, Misux, bienvenida al directo también. Comentaros, chicos, que luego tenemos SLAT, que también venimos aquí, que tenemos otro directito de la SLAT League, que vamos a ver a los chicos de Keith Snow contra Breo Golem darse duro en la arena. Así que vamos a ver quién se lleva este enfrentamiento de la SLAT, que es una de las ligas ahora mismo que más promete en el panorama de Clash Royale. A ver qué dice el que hable. Si no es capitán o juega, se va afuera. Josu van dragón, dragón infernal. Van dragón y vienen bandidas. Dice Josu, van dragón y vienen bandidas. Qué dragón infernal. Vale, pues van de dragón infernal, chicos. Vamos a ver quién se lleva esta partidita. A ver, recordad, bueno, ahí tenéis los marcadores. Ahora mismo, si Extremadura, si Player se lleva a esta siguiente partida, ponen el 4-3 y Canarias se queda sin opciones de la Copa, se quedaría fuera. Vamos a ver por qué Canarias necesita este partido para sobrevivir. Le pide que se calle. Vamos a ver, ya está todo el mundo hablando, esto siempre pasa. Problema de tener 15 o 20 jugadores en el mismo clan, que al final se pone a hablar uno y se ponen a hablar todos. Bueno, de momento a ver qué dices. ¿A qué hora es las lates? A las 8 y media, Misux, a las 8 y media aquí. Bueno, ya digo también que cambiaré un poquito la configuración de esto, porque el ordenador es nuevo y me he venido un poco arriba, que he puesto todo aquí a 1080p y va con un poquito de lag, así que luego lo pondré todo para que vaya todo perfecto. 8 y media aquí, los chicos de Keith Snow contra Breo Golem dándose duro en la arena, ¿vale? Así que, pues nada, os animo a todos a venir por aquí, luego lo pondré también por Twitter y por los demás sitios para que os vayáis uniendo y vengáis a echar un ojo o a animar a quien queráis. A ver si piden partida. Ahí está Zaragoza metiendo un poquito ya de orden. Bueno, voy a escuchar un poquitín, a ver. Bueno, comentaros también que tengo micro nuevo. Vale, ya lo han cancelado, le iba a cancelar yo. También tengo micro nuevo que me llegó ayer. A ver cómo se escucha esto. Bueno, pero la verdad es que creo que se escucha bastante bien. No sé si he hecho buena compra o no, pero bueno, no es un Blue Yeti de 190 euros, pero bueno, no está nada mal, la verdad. Así que vamos a ver qué dicen por aquí. Putos nervios, dice Josu. Venga, va, 30 segundos to request, dice Zaragoza. Era un minuto, no sé yo. Manda Josu, ¿no? Pregunta Player. Vamos a ver, dice tú, pues que mande Player. Dice yo mandé antes. Vamos a ver. Dice 10 segundos para mandar.
Ahí está, ya manda player, vamos a ver si acepta o no acepta. Bueno, aquí la verdad es que son bastante estrictos, no quieren chorradas porque se pierde muchísimo tiempo y es una pena. Bueno, pues ya sabéis que lo player lo decía porque no quiere que se vea su elixir. Antes, ya sabéis que el jugador que pide es el jugador del elixir. Vemos el elixir del jugador que pide, ¿vale? En este caso ha pedido player, así que vemos su elixir. Y antes había pedido player también y vemos su elixir. Entonces, él lo que quería era que se cambiara un poquito eso. Vamos a ver que lanza ahí ojo, que buena bola de fuego. No ha llegado a la bruja. A puntito de llegar a esa bruja nocturna. Vamos a ver porque le puede pasar un poquito de factura. No parece que le vaya a pasar factura a este recolector. Y de momento, ojo al push que se le viene. Vamos a ver que viene full de bats, que viene lleno de bats. Buenos ahí, murciélagos. Vamos a ver si es suficiente o no. No sé con qué tiene hecho contacto. Ahí está ese golem de hielo que ha explotado y ha matado a los bats. Pero fijaos el daño que va a hacer. Le va a hacer muchísimo daño a la torre. Va a dejar la torre por debajo de 1000. Ahí le dice, bueno, 1100. Ahí le dice que bien jugado player. Vamos a ver porque Yosu no quiere dar esto por perdido. Y le quiere intentar dar la vuelta a esta partida. De momento parece que lo tiene relativamente controlado Yosu. Vamos a ver si pone el recolector o no. Supongo que estará esperando a cargarse. Ahí está otra vez de nuevas ese recolector. Creo que debería haber cambiado el recolector de lado, ya que ya sabe que tiene bola de fuego. Pero bueno, supongo que ahora mismo la estará guardando porque también sabe que viene con trío de mosqueteras. Vamos a ver, porque viene con trío de mosqueteras y con... viene con bola de fuego y tronco player, así que puede ser bastante complicado. Ojo, que puede impactar. Ahí está, buen golem de hielo que no va a ser suficiente para quitárselo. Tiene que meter ahí la bandida para matar a esos... Ojo, que ha cargado contra el que tenía menos vida. Una bandida ahí un poco torpe. Y buena bola de fuego. Ahí está. Buenísima bola de fuego. Lo he dicho antes. Ojo, que puede cargar. No llega a cargar. Lo he dicho antes que el recolector debería ir al otro lado, que ha sido un pequeño error. Y vamos a ver cómo para esto, porque se viene trío mosqueteras. Ahí está. Vamos a ver que tiene que meter golem de hielo para parar todo esto. Mete esa bandida. Va a ser esa bandida que va a hacer el dash contra las mosqueteras. Ahí está, distrayéndolas para que los murciélagos también impacten un poquito. Y nada fácil, la verdad que nada fácil. Ahí está esa bandida que está distrayendo la torre de arqueras. Y parado, bien parado por The Player, que no se le ha puesto complicado, que no le ha traicionado esa bola de fuego. Vamos a ver que tiene que venirse el trío de mosqueteras por parte de Yusu por la parte de arriba. No, se viene el recolector. Y vamos a ver que ha decidido dar la vuelta. Tú pones un trío, pones un recolector antes y yo te defiendo. Pues ahora pongo yo el recolector y te defiendo. Ahí está ese trío mosqueteras por parte de Yosu, que decide lanzar el grueso por la parte de la derecha. Ojo, ahí está ese ariete que intenta molestar un poquito. Vamos a ver cómo se lo quita esa mosquetera que sigue viva. Bola de fuego por la parte de la derecha para quitarse las dos mosqueteras que quedaban. Ese golem de hielo que va a distraer a todas las tropas por parte de player. Vamos a ver que esa mosquetera sigue con un hilo de vida, pero no hay quien la mate. Sigue distrayéndola. Mete una buena bandida para que no muera la mosquetera invencible. Vamos a ver que sigue sin morir ese ariete que no va a llegar, los bárbaros que se quedan a mitad. Y ahí está ahora sí con ese tronquito. Fijaos que esos bárbaros tampoco llegan porque lanza un ariete, buen ariete para distraer a esos bárbaros. Y trío mosqueteras por la parte de la izquierda. Qué buena bola de fuego, esa bola de fuego podría haber ido atrás para quitarse el recolector también, pero ha decidido no hacerlo. Golem de hielo para defender esa de trío mosqueteras, ninguno de los dos que lleva sanación. Y vamos a ver que ese golem de hielo no va a ser suficiente. Se le viene un pequeño push por la parte de la derecha, tanto de la derecha como de la izquierda. Ojo a la derecha, no van a llegar, esto está empatadísimo, chicos. Torre a 1884, torre a 995, la torre de player. Vamos a ver, ojo, tiene que meter bola de fuego. No va a ser, sí va a ser suficiente, no, el bárbaro está impactando. Torre a 518, ha tenido que romper ese ariete con una bola de fuego que no creo que sea lo mejor. No tiene bola de fuego ni para mosqueteras ni para recolector. Y vamos a ver, ojo, la bandida puede impactar, que va a impactar. Ahí está, impacta y torre. Y esto es torre, se lleva la torre. Vamos a ver que se pone el 1-1 por parte de Yosu. 1-1, chicos, que aquí no hay nada ganado. Y ahora sí, hemos ido todas las partidas de esta manera. Empezaron 2-0, nos fuimos al 2-2, nos fuimos al 3-3 y ahora el 1-1. Así que ahí está. Vale, dicen que BM, la verdad que no sé. No sé por qué, bueno, no he visto al final porque he salido de la partida, pero bueno, no sé si han dicho a alguien. De momento que están expulsando a la gente para que dejen de hablar. Ya sabéis que si no están en este partido no pueden hablar. Dice trío, dice host Yosu, pregunta. Bueno, pues de momento que The Player que banea al trío, así que ni trío ni dragón infernal. Vamos a ver, chicos, el dragón infernal lo baneaba antes, si no me equivoco. Voy un segundo y para arriba. A ver.
A ver, a ver, a ver. Estaba, sí, yo creo que es de la partida anterior. Así que bueno, pues ni trío ni dragón infernal. Dice, puff, un momento, dice Yosu. Vamos a ver, porque le acaban de banear la carta con la que iba a jugar. Así que ahora tiene que pensar. Player, tienes baneado dragón infernal. Recuerda, dice Zaragoza. Ahí está. Pues ni dragón infernal ni trío mosquetera. Chicos, vamos a ver qué solucionan. Hemos visto poquísimos golems. Hemos visto solo un golem. Por parte de, deja de pensar, por parte de Canarias, si no me equivoco, que perdió la partida. Que perdió la partida, sí, era un golem de Frank contra Kun, si no me equivoco. Estoy echando un poquito de memoria así para atrás, que se llevó la partida Kun. Así que bueno, vamos a ver quién se lleva esta segunda partida, esta última partida, chicos. Que de verdad que está emocionantísimo. 1-1, bueno, de verdad os espero también a ver a todos. No sé quién estáis por aquí, quiénes estáis por el directo. Os espero luego todos, chicos. Recordad, a las 8 y media, Slat League. Keith Snow contra Breo Golem. Partidazo de Keith contra Breo. Breo también viene bastante fuerte. Traen un equipazo. Así que vamos a ver quién se la lleva. Vamos a ver si han puesto algo por aquí o no. Creo que no han puesto nada. Creo que no han puesto nada. Ahí está. Vamos a ver, dice ya, que ya está preparado Yosu. Venga, pues vamos a ver. A ver qué dice ahí. Anguera Blay. No sé si estás nombrando a alguien. De momento, Yosu que pide partida. Vamos a ver. Voy a recargar un poquitín de agua, que me queda el último curín. Ahí está. Y vamos a ver, vale, pero no vengáis a decir palabrotas. Quintero, porfa, te lo pido, por favor. No vamos a insultar a nadie. Las normas son muy claras. Yo no tengo nada que ver ahí, pero las normas sé que son muy claras. Si no estás jugando y no eres capitán, no puedes hablar ni para decir GG. O sea, esas son las normas, ¿vale? No puedes hablar para decir absolutamente nada. No me refiero a ti, me refiero a todos los jugadores. O sea, ningún jugador que no sea jugador o que no sea... Me saldrá. Ningún jugador que no sea árbitro o sea capitán o jugador pueden hablar, ¿vale? O sea, únicamente pueden... O sea, yo no estoy tampoco en teoría ni autorizado a hablar, a no ser que ya se os vaya un poquito de las manos y os tenga que decir que, por favor, que cuidéis un poco las formas. Dice que ¿qué significa GG? GG significa good game, ¿vale? Que significa bien jugado en inglés. También hay otras cosas como WP, que es well played y es bien jugado. Bueno, el otro good game es buen juego, ¿vale? Como buen juego. Y bueno, pues son cosas que se dicen entre los jugadores, pero creo que la manera de evitar chorradas es que nadie pueda hablar. Y me parece bien, ojo, que vemos el primer lockbait. Ahí está activando, no llega a activar la torre, ahí está. Vemos el primer lockbait de todas las partidas. Y último, porque esta es la última partida. Buen ahí, espíritu de hielo, pero insuficiente. El espíritu de hielo es algo que nos pasa muchísimos. Y lo digo porque a mí me pasa. El espíritu de hielo es una carta que pensamos que salta el puente, pero no lo salta. Y creo, la verdad, que deberían hacer que saltara el puente. O sea, ya que va dando saltos de salto en salto, creo que sería una buena opción, ¿no? Que saltara el puente para poder parar las infierno que están ahí. Que están ahí pegadas al río. BM significa. Bueno, es al revés, no es MB, es BM. Y BM significa bad manners, que significa malas formas. Malas formas, pues es como falta el respeto, ¿vale? Pues si tú te ríes de alguien cuando ha perdido, pues son malas formas, que es BM, ¿vale? Entonces, bueno, pues todas esas cosas se intentan evitar porque la verdad que no queda muy bien, ¿no? Dice, ¿alguien me recomienda algún clan? Dice Fakurep. Pues Faku, dependiendo de las copas que tengas, coméntame un poquito las copas y yo te puedo recomendar un clan, pero necesito saber tus copas. Tus copas actuales y tu máximo de trofeos también. Bueno, fijaos que le está poniendo unas torres infierno increíblemente bien. Le está jugando, la verdad, bastante bien. De momento la torre a 1400. No ha llegado Yosu a la torre de The Player. Y esto puede ser partida. Partida. Vamos a ver, ojo, que ese ariete tampoco va a llegar. Buen caballero ahí para quitarse todo. Y bueno, ahora ha hecho un poquito más de daño con ese veneno, pero creo que insuficiente. Se vuelve otra vez el barril, buen tronco, sin perder nada. Y ese lanzadardos que ahí está, va a desaparecer con esa bandida que ella sí que lanza, ella sí que salta. Creo que lo que debería hacer Yosu ahora mismo es hacer un combo de ariete con P.E.K.K.A. para que el ariete impactara contra la torre infierno.
y se quitara todo, pero creo que no está ciclando las cartas como debería ciclarlas. Así que bueno, vamos a ver cómo soluciona. De momento no tiene Torre Infierno. Vamos a ver si la cicla o no. Ahí está, ya la está empezando a ciclar. Ojo, qué buen veneno. Ahí está la Torre Infierno. Qué buen veneno que se quita a la princesa y al lanzadardos. Ahí está. Pero es lo que os digo, ¿no? Creo que tiene que ir primero el. El ariete con el P.E.K.K.A. Porque si no, no está consiguiendo absolutamente nada. O sea, primero tiene que ir el ariete. Sí, efectivamente, lo he hecho bien. El ariete con el P.E.K.K.A. porque si no, no está consiguiendo nada. Bueno, venga, vamos a ver quién se lleva esta. Ahí está otro buen veneno que va a afectar a la princesa. Vamos a ver. Buen tronco para quitarse. Ojo, se acaba de quitar el tronco. Creo que está siendo error. Creo que se acaba de confundir. Ahí está. Tira tornado y no consigue activar la torre del rey. Si queréis activar la torre del rey, tenéis que llevaros los dos duendes de la derecha hacia la torre, pero el de la izquierda os lo tenéis que comer. No podéis mover todos los duendes porque entonces no los movéis, chicos. Tenéis que tirar como el tornado, como cogiendo la mitad de vuestra torre para que se vaya a vuestra torre. Porque si cogéis los tres, no. Vamos a ver, ojo, ahí está ese tronco, muy buen tronco que se quita ese barril. Vamos a ver que de momento esa torre infierno está activa. Buen ariete para distraer a esa princesa. Ese tronco creo que ha sido un error porque lo que va a hacer es que se quite a la princesa. Y vamos a ver, ojo, ahí está ese cohete, estaba viendo una cosita. Ese cohete, vamos a ver, que deja la torre a 575, perdón. Y esto sin nada cambia, puede que sea partida para player. Vamos a ver, ahí está ese ariete que no va a llegar a la torre. Vamos a ver que está impactando bastante duro ese lanzadardos. Ahí está otro barril. Vamos a ver que no tiene. Ahí está, no ha llegado a impactar. Ahora sí se lo ha llevado muy bien. Vamos a ver esa bandida que es interceptada por esa pandilla. Esa princesa que no va a durar mucho. El verdugo que no llega a impactar a la torre. Y vamos a ver que de momento la torre. La princesa de la derecha está dejando la torre por debajo de mil. Ahí está. Ya lo tiene a cohete, chicos. Ya lo tiene a tronco, perdón. Ahí está. Y esto es partida para player, partida para player, chicos. Y partida, que pone el 4-3, vaya, 4-3 para Extremadura, dándoles el partido a los chicos de azul en este caso. Ahí está, 4-3, partida para ellos, partida para los chicos, para los extremeños. Vamos a decirles aquí que bien jugado, la verdad que han jugado muy bien todos. Y me alegro que al final haya terminado bien, a pesar de las... dice ahí está. Bueno, chicos, de verdad, gracias a todos. A ver, un segundo. Vale, gracias a todos por estar aquí, chicos. Gracias a todos por asistir a este directo. Ya os recuerdo que a las 8:30, dentro de, a ver, son las 7, pues dentro de una horita y media, tenemos otro directo aquí de la SLAT League, ¿vale? De la SLAT que tendremos a los chicos de Keith Snow contra... no sé si es Keith o Skype, la verdad que nunca lo he pensado. Yo le digo Keith porque me suena más fácil. Tengo que preguntar si es Keith o Skype, en plan en inglés. Los chicos de Keith contra los chicos de Preo Golem. Vamos a ver quién se lo lleva porque está emocionantísimo. Alejandro, te pido por favor que es la segunda vez. Mis copas son 1865, dice Faru. Pues Facu dice, pues la verdad que no sabría decirte porque está... Porque estás un poquito bajo. Cuando sigas subiendo, busca algún clan, pero de momento no sabría decirte. Pero bueno, hay muchísimos clanes en abierto. Yo me quedo aquí. A ver, si es que no. Ahí está, vale, gracias, Ángel. Alex, ya te he dicho, es la cuarta vez que insultas. Por favor, de verdad. Va, vamos a parar. Y tú, Kun, ya, de verdad, chicos. Habéis ganado, Kun, suficiente. Dejad de tocar las narices, porfa. Vale, que se quede así como está. Gracias a todos los que habéis estado aquí, chicos. De verdad, mil gracias, agradece. A las 8:30 tenemos otro directo, os espero ver aquí. Keith Snow contra Breo Golem en la SLAT League. Un abrazo para todos, chicos. Y nos vemos en la siguiente. Como digo siempre, Clash y más Clash.